Bueno, chicos, hola a todos, otra vez, bueno, otra vez, hace tiempo ya que desaparecimos, hicimos un especial de verano, volvemos a hacer otro, y el primero de la temporada, aunque la temporada como tal no sabemos bien cuándo arrancará, del programa Conectados. Bueno, y deciros lo de siempre, ¿vale? Que este programa está un poco pensado para que sea algo didáctico, algo entretenido y algo en plan de humor, ¿vale? Si decimos algo que a alguien le pueda ofender, pues bueno, lo sentimos mucho, porque tampoco se lo tomen muy a pecho, que no es algo que digamos muy en serio. Como veis, hoy no tengo que presentar a los invitados, ya los estáis viendo, ¿vale? Hoy tenemos un gran invitado que ahora os le presentaré, pero bueno, ya os digo los colaboradores habituales, que es aquí el amigo que está sudando como un cerdo, como podéis ver. Estoy gordo como un cochino. Un estado de forma lamentable. Y luego, bueno, pues ya sabéis, Raúl, ahí le tenéis, y Sergio, ¿vale? Y luego tenemos un invitado. Bueno, antes de presentar al invitado, tengo que decir varias cosas, ¿vale? Veis que estamos muy juntitos aquí. Bueno, todos hemos pasado una PCR para hacer el programa, ¿vale? Porque, y además estamos vacunados, ¿vale? De hecho, cualquiera que me siga a mí un poco sabrá la que tuve con la vacuna que acabé ingresado. Entonces, que nadie se alarme de que si el tema COVID, tema tal, solucionado, ¿vale? Estamos todos aquí en condiciones de que se podía hacer, ¿vale? Luego también deciros que, bueno, esto se emite por YouTube y por Twitch, ¿vale? Este es el único, es el primer programa de la temporada, que es un especial de verano. Como siempre sabéis, pues que bueno, en este no podéis hacer superchats y demás porque es en directo, entonces no podemos responder las preguntas de manera directa. Y poco más que deciros, ¿vale? Que nadie se sienta ofendido, trataremos temas de actualidad de este verano. Y bueno, tenemos un invitado, un gran invitado, tanto como deportista como preparador, yo creo que la mayoría lo conoce, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, buenas ¿sí? tardes. Debo de decir que Miguel Ángel era un poco reacio, bueno, no le veréis muchos por las redes, es un poco reacio a todas estas cosas aparecer en redes y demás, fue un poco reacio a venir aquí y al final estás aquí. ¿Nos puedes contar un poco esa actitud de...? Sí, bueno, para empezar estoy muy agradecido de poder estar con los tres. Con Sergio hemos caminado muchos años juntos, con lo cual es fácil. Sí, pero con ellos dos... Fueron maestro y alumno, por así decirlo, al que no sí, lo sepa. Maestro y alumno seguimos siendo. Y bueno, la verdad es que es un gran placer poder estar aquí al lado de Raúl y al lado tuyo. La verdad es que Manolo hace ya meses que lleva detrás mío para que viniera a hacer un programa y, como tú bien dices, al principio no estaba muy interesado. No por nada, sino porque por mi personalidad no soy muy dado a estar en ese meollo de dentro del mundo del culturismo. Nunca lo he estado, he sido una persona que he hecho mi labor siempre desde donde la he sentido y apartado un poco de esa parte más mediática, ¿no? Y bueno, la verdad es que me puse, vi un programa y cuando vi un programa, pues la verdad es que bueno, fue satisfactorio la parte de darme cuenta desde el lugar, que en el caso tuyo, fue en el caso tuyo, la naturalidad, ¿vale? Para mí fue vital para poder venir hoy. Más allá de los temas, más allá de todo, la naturalidad con la cual pude observar que te relacionabas con el programa. Entonces eso pues me dijo, ostras, pues fíjate, estoy abriéndome y mira, el chaval, súper natural, súper espontáneo, me llegó. Para vale. mí es muy importante esa parte, ¿no? Entonces con eso yo creo que queda claro que ni pro ni malote, que al final es la naturalidad lo que manda. Para mí sí. Y luego ya de Raúl, pues no tengo, ahora veníamos hablando un poco, que llevamos toda la vida dentro de este deporte, yo llevo 30 años y él también llevará 30 años por lo menos, y que yo sé todo de su vida desde la gente que me ha hablado, él sabe de mi vida desde la gente que me ha hablado, pero nunca habíamos podido coincidir. Curioso. Así como estamos compartiendo hoy, como hemos compartido hace un rato, ¿no? Y para mí es un gran placer poder compartir con Raúl, por muchas cosas que ahora, si queréis, podemos compartir, como para mí lo que ha sido Raúl dentro del mundo del deporte, que al final lo que ha sido para mí no es lo que es Raúl, sino lo que ha sido para Miguel Ángel. Incluso Raúl ha sido una fuente de inspiración para mí en muchos atletas que yo he preparado, porque lo he nombrado muchísimas veces. Por lo cual, bueno, hago este encuentro un poquito, pues bueno, si lo que... Sí, porque una cosa que quiero, a ver, casi todo el mundo yo creo que te conoce, sobre todo, bueno, muchos a lo mejor ni te conocen porque son chavales jóvenes y demás, pero casi todo el mundo que te conoce es más por tu faceta de preparador que de deportista, pero que también existe. Uh-huh. Además, tienes un cuerpo muy bonito, un peso ligero y tal, pero un cuerpo muy bonito. Uh-huh. Yo no llegué a verte competir, Raúl no sé si llegó a coincidir en la época contigo, por ahí la andaría. Yo debuté en el mismo campeonato, yo quedé campeón de España Junior, y él, bueno, del Olimpia Junior, y él ganó medio ligero, sí. El mismo campeonato. ¿En año? ¿Ese año? ¿2001? 2001. ¿Tú ahí en esa época ya competías? Claro, yo empecé en el 99 en el Provincial de Barcelona, y recuerdo que... Sí, es verdad. Recuerdo ese momento en que me daba consejo, me vino, no se me olvidará jamás. Ahora me ha venido, tío, sí, me acuerdo del sitio y todo. Mira, no recordaba.
no recordaba. Y en el Guava Junior también coincidiste. También, correcto. Es verdad. Fíjate, es que ahora cuando ha dicho Raúl eso, me acuerdo de las escaleras. Es que totalmente. De ti era Junior, me acuerdo ahora mismo, ¿sabes? No recordaba ese momento y al decirle sí, me acordaba a mí. Me recuerdo pues, que me comentó unas palabras claves, ¿no? Que a mí me valió el resto de mi carrera. Pues fijaos, una cosa que es lo bonito de esto, que lo acabo de ver, ¿sabes? Es cómo hemos estado, o sea, cómo, aunque no te acuerdes, y sin ningún tipo de interés ni nada, te acercaste y le dijiste consejos, sí, ¿sabes? Sí, sí. De alguien experto, alguien que estaba empezando, cosa que quizás hoy eso no sucede. Hoy es más bien, no. Voy donde ti, si quieres estar un campeón, que esa frase mucho, yo haría de ti un campeón, pero ya sabes que tienes que venir y pasar por caja. Entonces, para que veáis cómo ha cambiado todo de antes a la época de ahora. Gracias a Dios todos hemos vivido esa época, yo un poco más tarde, pero bueno, todos hemos coincidido de una manera o de otra. Bueno, pues cuéntanos un poco tu currículum para que la gente sepa a nivel deportivo los años que has competido, por qué competiste, bueno, un poco todo. Voy a ir diciendo mi currículum, pero aquí tengo un personaje aquí a mi lado que puede ser que me corrija. Fijo. En mi currículum. Se le conoce por ser muy friki de fecha. Que es Sergio, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, bueno, voy a hacer... Ya les he recordado que estuvieron juntos en... Ya lo he visto, lo acabo de voy ver. Voy a ir recordándome, ¿no? A ver si me recuerdo, ¿no? Pues mira, yo empecé dentro de este deporte desde niño supongo que a todos este deporte tiene unas peculiaridades, el alpinismo tiene unas peculiaridades, el fútbol tiene unas peculiaridades, el culturismo tiene unas peculiaridades. Yo siempre digo al deportista, no es una casualidad que hagas este deporte, hay una energía dentro de ti específica, una energía concreta que hace que te acerques a este deporte y no haga que te acerques al ajedrez o a otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, desde muy chiquitito los deportes se me han dado muy bien. Cualquier tipo de deporte que accedía tenía capacidad con mi cuerpo de relacionarme con la actividad física, ¿no? Y ya con 13 o 14 años le pedí a mi madre unas tutacotas, aquellos hierros que eran muelles, ¿sabes? Me los ponía con música y yo ya como que algo dentro de mí se manifestaba en querer relacionarse con la resistencia, con esa energía que había dentro de mí, que no sabía ni lo que tenía que hacer, pero se experimentaba a través de la fuerza, ¿no? Y bueno, accedí cuando siempre había una relación de poner... Es curioso, porque en mí siempre había una relación de experimentarme a través de mi cuerpo y llevar mi cuerpo al máximo nivel. Cuando hice la mili me apunté a un cuerpo de operaciones especiales, como que siempre me ha acompañado esa parte, ¿no? Bueno, me acerqué ya al gimnasio, ¿sabes? Con 17 años y fue como que el contacto fue como que ¡pah! Me absorbió. De golpe, yo digo que... Hay momentos en la vida donde hay algo dentro de ti que te... ¿Cómo sería la palabra? Que estás poseído por algo. Sí. Hay algo que te posee, una energía que te posee. Una energía que te posee que llega un momento que se hace contigo y te da igual lo que haya que hacer. Y aquí los cuatro vamos a coincidir. Algo que hay dentro de ti que te da igual lo que haya que hacer. De golpe te da igual lo que haya que entrenar, cuántas horas haya que hacer, cuánto haya que comer. Empiezas a saber que la comida es importante, te da igual lo que haya que comer. O sea, pues eso, ¿no? De golpe me sentí, ¿sabes? Que me sentí que encajaba con ello. Empecé a entrenar y, bueno, siempre he sido un chico... Siempre me ha encantado disfrutar de lo que hacía. Entonces viví este deporte, ¿sabes? Desde los ojos de un niño de 7 años, siempre. Súper ilusionado, súper feliz. El mundo de la competición llegó de casualidad, porque yo entrenaba simplemente por lo que me aportaba. Sí, yo creo, un inciso, que todos nos ha pasado eso, ¿no? Que empezamos a entrenar porque nos gustaba y luego competíamos, que es muy contrario a lo que sucede hoy en día, que la gente se apunta al gimnasio con intención de competir. Sí, es completamente distinto antes, porque estas competiciones estaban hasta mal vistas, no había público, era algo muy retirado. En mi caso no, ¿No? Yo en mi caso siempre quise ser competidor. No concebía y de hecho... Pero porque no sabías que tenías mala genética entonces. Claro, entonces era un iluso y no sabía la mierda de cuerpo que tenía, pero la inconsciencia del adolescente, pero yo quería ser competidor. A mí, de hecho, ahora que ya he dejado la etapa de competidor, me cuesta más entrenar porque... No hay objetivo. No tengo ese objetivo. A mí siempre me ha gustado, o sea, yo sé que hay gente que dice, no, a mí me gusta verme fuerte, no, a mí me gusta verme encima del escenario. Así que hoy sí que soy un poco diferente. Es interesante esto que dices, Sergio, porque... Yo que ya soy un poco más viejo que tú, no porque se me haya caído el pelo, pero que pasa por diferentes etapas, y he estado en esa etapa que tú dices, ¿no? Hay un momento donde puedo observar en la gran mayoría de deportistas que cuando se deja la competición hay una transición muy, muy compleja. Muy compleja, donde el deportista se encuentra muy desubicado. Muy difícil. Exacto. Compleja y muy difícil. O sea, la palabra complejidad, o sea, es muy compleja a nivel mental, a nivel físico, muy compleja, ¿no? Hay como una transición, ¿no? Donde te das cuenta de que has estado haciendo algo con un fin, que era la competición. Cuando el fin se acaba,
en algún lado te quedas desnudo. Durante mucho tiempo, ahora estás empezando, pero hay un punto, no sé si, que te quedas desnudo, ¿no? Pero también tengo que compartirte que, no sé si en todo el mundo, pero te hablo por mí, donde incluso solté esto, o sea, entrenar, por ya lo hablaremos el porqué, si queréis, pero solté hasta, con el tiempo, solté hasta entrenar, pero luego con los años ha habido un volver a reconectarme con el entreno desde otro lugar totalmente diferente, que me está permitiendo unas experiencias que nunca en mi vida hubiera creído que me podía relacionar con el entreno desde el lugar que hoy lo hago. Pero ha sido un camino que, si dicen la noche oscura del alma, que se escucha en muchos procesos espirituales, creo que cuando el deportista de élite deja la competición en cualquier deporte, si no está, según como sea el momento que lo deja, pasa un momento muy complejo de pérdida, sí, de referencia. Yo lo he hablado, bueno, yo, ¿verdad?, que me retiré de mi carrera deportiva, el mismo Dorian Yates sufrió una etapa de un año de depresión total, incluso comentó que cayó otra vez en drogas y tal, y yo pasé por esa etapa depresiva de decir, bueno, ¿qué hago ahora sin este objetivo? Sí, es verdad, y que este tema lo hemos hablado otras veces, personas como yo, que no solo infunden en la competición, sino que me voy preparando, digamos, forjando detrás, ¿no?, el camino del conocimiento, de la teoría, de la preparación, ¿no? Quiero decir que yo quizás, o algunos, lo tenemos más fácil porque nos renovamos de esa forma, o sea, teniendo y preparándonos detrás cómo empezar esa nueva etapa cuando me retire de la competición. El gran problema que veo a día de hoy, y se está viendo, lo estoy viendo, muchos que ya ven el final o se han retirado, no saben retomar ese camino y necesitan ayuda. Yo sé algo que hemos estado hablando antes, yo lo pasé mal, bueno, tú lo sabes que yo lo paso muy mal, Miguel, pero a día de hoy creo que también estoy muy en consonancia con lo que dice Raúl. Yo en mi caso he sabido encontrar mi espacio actual dentro del culturismo, saber que ya los tiempos de escenario pues son pasado, ¿no? Y me siento a gusto con mi nueva faceta dentro del culturismo, pero sí es cierto que a veces, pues como somos tan competitivos y tal, nos cuesta salir de ahí y no asumir que a lo mejor ya es momento de hacerse un lado y aprender a disfrutar del culturismo, sí, que tiene muchísimas formas para darnos y para disfrutar y aprender a hacer uso de ellas, ¿no? Pues como preparador, el que quiera ser juez como juez, hoy en día con las redes sociales pues hacer labor didáctica, o sea, hay muchísimas vertientes, pero sí es cierto que hay gente que quizás no se sabe reinventar, hay mucho competidor. Creo que es algo que es intrínseco al culturismo, el encerrarse, no saber más allá, no salir de la sala y al escenario, y a veces, claro, no nos damos cuenta que eso tiene fecha de caducidad. No, hay que salir de ahí. Es muy bueno el poner, para mí, ¿no?, el poner encima de la mesa, porque al final hay muchas personas que están viendo este programa y como decimos, ¿no?, mucha gente joven y mucha gente que a lo mejor está en este momento de su vida, ¿no? Y para mí es vital esto, ¿no? Es vital el hacernos conscientes de desnudarnos y hacernos conscientes de que hacemos este deporte y muchas veces no nos damos cuenta de que tiene un perfil, este tipo de deporte que hacemos tiene un perfil que no nos damos cuenta y ponemos toda nuestra vida en un fin, que es la competición, y en un físico, todo, y el deportista llega un momento y hemos estado todos ahí, y no pasa nada, porque lo hemos vivido como tocaba, ¿sabes? Que era hasta las trancas, oye, bien, pero ¿qué ha ocurrido? Que el poner solo, toda la apuesta entera, solo en la competición, en el fin de llegar a competir, en el fin de ganar, en el fin de llegar lo más lejos, en el fin de llegar a un físico, solo puesto ahí, llega un momento donde crees que eres eso, crees que eres ese cuerpo, crees que eres, crees que lo que eres está dispuesto en lo que logras, o sea, que lo que logras es lo que eres. Si lo que la sociedad, estamos en una sociedad donde podemos, y en el culturismo, o sea, está valorado, depende de donde lo que logres, sí, y de quien sea. Pierdes la noción real de la vida. Exacto. Lo olvidas. Perdemos lo que tanto, y esto está traspasable a cualquier cosa de la vida, sí, no en el culturismo, sí. Estamos hablando de la vida. A los seres humanos estamos en un lugar donde hemos perdido la referencia de qué es lo que somos. ¿Qué creemos ser? Creemos ser lo que logramos. Y mientras estamos en un espacio que yo creo ser lo que yo logro, cuando aquello que logro ya no existe, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me encuentro ahí abajo, me encuentro en un lugar que creo ser,
que es que no soy nada, porque ya no soy aquel deportista que ganaba, ya no estoy en ningún lugar, ya no, la gente no me valora, o ya no consigo las competiciones claro. que conseguía. Es un punto muy interesante, porque ahí al final entramos en un lugar donde está bueno el darse cuenta de que tú no eres tus competiciones, tú no eres lo que logras, tú eres mucho más, tú eres la persona que está experimentando esta maravilla de deporte, pero que poner tu valor y tu vida y tu carrera y todo lo que tú eres en valor de lo que estamos hablando, ¿no? De competir, de ganar, de los logros, como él sabe igual que yo, vosotros estáis aún, bueno, Sergio ha decidido como los toreros que va, se quita la coleta, lo tenemos que ver, pero bueno, ahí decide que está la coleta, pero nosotros que ya hemos terminado la carrera deportiva, sabemos que las copas ya no sabemos dónde están, ya, o sea, no estamos valorados por lo que conseguimos. O sea, nos valoramos por este presente, por lo que, no por lo que soy, lo que consiguió. Ni Miguel Ángel Martínez, ahora hablaremos, si queréis, de mi carrera deportiva en preparado, pero yo no soy eso. Yo soy este aquí y ahora. Y una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú no crees que es porque la gente que se dedica a nivel muy serio, como sí. Raúl o demás, a competir, tienen todos un perfil un poco obsesivo, un sí, poco... Total. O sea, que tenemos todos, en cierto modo, sí, un perfil sí. muy parecido es de... Es un trastorno, o sea, al final yo creo que... Es redirigir un trastorno. Es redirigir un trastorno. Bueno, el movimiento para mí es así, mira, parece, quiero llevarlo así, ¿sabes? El culturismo no es el culturismo, o sea, el culturismo es un reflejo de la sociedad, o sea, no podemos pensar que el culturismo, o sea, se sale fuera de la sociedad, o sea, tenemos, tú miras la moda y las personas que se dedican a la moda están igual, tú miras cualquier ámbito, cuando te metes dentro del ámbito te das cuenta de que se mueven las cosas muy parecidas, sí. Y es que ciertamente se nos mueven una energía dentro del mundo del deporte y dentro del culturismo, que es el que nosotros conocemos más, sí que es cierto que tenemos unos perfiles de energía que las inseguridades, y tenemos que ser honestos, nuestro deporte está sí. lleno de inseguridad, de duda, de miedo, de rabia, de ira, de gozo, de alegría, de amor, o sea, pero hay un compendio de energías, que la inseguridad que lleva, la inseguridad que es una energía que no es ni buena ni mala, pero es una energía que nos lleva a querer lograr cosas porque estoy inseguro, entonces soy una persona insegura y voy a hacer esto para hacer que esa carencia parezca que en el externo se vea de una manera. El movimiento que yo pude descubrir en mí cuando hice un ejercicio muy grande interior, que fue hace 5 o 6 años, es que tuve que desnudarme y tuve que darme cuenta de que mucho de lo que había logrado en mi vida había estado empujado por la limitación, por el miedo, por la inseguridad, y no avergonzarme de darme cuenta que fue así, de que el miedo hace que hagan muchas cosas, que la inseguridad hace que logren muchísimas cosas, que la duda hace que, que des un salto a querer demostrar lo que verdaderamente delante hay duda. ¿Qué hago? Hago un salto hacia adelante a hacer cosas para que la gente no me vea la duda que tengo dentro, pero eso es un movimiento inconsciente, yo no me doy ni cuenta, yo no doy cuenta de que el miedo me está moviendo. No me di cuenta de que la inseguridad me está moviendo, pero me está moviendo. Incluso yo creo que hay veces que sí nos damos cuenta. Muy yo bien, creo... eso me gusta, ¿sabes? Pasa que te lo escondes muy bueno, a ti mismo. Muy bueno, porque Sergio, que ha estado muchos años conmigo, y hemos estado muy abriéndonos el corazón, tanto él conmigo como yo con él, nos sabemos, y porque ha estado con muchos deportistas que en el equipo, que se han abierto entre ellos, y sabemos de que la gran mayoría, como los seres humanos, se nos mueven muchísimas cosas. La limitación, que dijéramos que son esas emociones, tiene un poder brutal. O sea, muchas de los poderes que se mueven en el mundo y cosas que se han hecho en el mundo ha sido desde el miedo. Sí. O sea, Hitler, o sea, muchas cosas que han pasado, que han movido brutalidad, que han sido empoderamientos muy grandes, se han movido desde palancas de limitación. Es un problema para mí eso. O sea, ¿es algo juzgado? No pasa nada, pero me hago consciente, tengo que ser una... O sea, yo para mí el apuntar es, hazte consciente de qué es lo que está empujando tu vida. No como un juicio hacia ti, sino para ver la palanca con la que estás viviendo. ¿Con qué palanca vives? Y te das cuenta de que la mayoría del control que tenemos, y este deporte es un deporte de control. Sí, yo pude hacer consciente que contra más controlaba, ¿quién quiere controlar? Los inseguros. El miedo y la inseguridad. Entonces, no es un problema, porque cuando me hago consciente de eso, empiezo a familiarizarme con ello, no me es un problema. Y ver, tiene... bueno, quiero aclarar una cosilla, ¿vale? Que luego el sí. público es muy sensible, no estamos llamando inseguros, estos, miedosos, al que lo practica. Hablamos de nosotros, habrá gente que simplemente es ambiciosa, a lo mejor, tal, pero bueno, yo en mi caso no lo fue, tú dices que yo tampoco, los vuestros tampoco, aclaramos esto, que luego la gente se ofende. Yo sé, hay algo que me gustaría retomar un poco antes, cuando hemos hablado de ese proceso de dejar la competición y tal, porque creo que hoy en día hay muchos conceptos de la psicología y tal que se sueltan muy a la ligera, y yo no sé
yo sé cómo lo ves tú, que a veces, y hoy se tiende mucho como a glorificar, entre comillas, lo que es la visión de túnel, ¿vale? En el mundo del deporte, como ha dicho Miguel, en casi todo, en todo. Y al final la visión de túnel, que ahora, hoy en día se toma como algo muy positivo, y yo bajo mi experiencia puedo decir que yo la he sufrido, el tener esa visión de túnel, lo que es, el problema, la visión de túnel es básicamente no ver más allá que lo que está explicando Miguel, no ver más allá de tu preparación, en este caso cuando eres culturista, de tu escenario, de todo lo que rodea el culturismo. El problema de la visión de túnel es que al final acaba viviendo en una realidad que no es lo que está aconteciendo, en verdad. Y esto que yo creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento, la guerra de culturistas, sobre todo cuando termina la competición, sales de ese espacio que es la visión de túnel, miras alrededor y te das cuenta efectivamente que has estado viviendo en un mundo que tú, con tus inseguridades, como dice Miguel, con tus miedos y con demás, has ido fabricándote, pero que no es la realidad. Y a veces toparse de golpe con eso, sí que es cierto que puede traer determinadas consecuencias, como algunos ya sabéis que fue en mi caso. Para mí, porque es una cosa que he profundizado mucho con mi vida, porque he tenido la posibilidad de que yo no he hecho preparaciones online, pero no porque me parecía bien o mal, simplemente por mi personalidad. Toda mi vida, todo lo que ha acontecido ha sido estar al lado del deportista, no solo con un acontecer de como un entrenamiento, una dieta, una preparación, sino vivir el día a día con el deportista, vivir el acontecimiento, estar con él, sentir cómo siente el deportista en su día a día. He podido ver con tantísimos atletas lo que verdaderamente se mueve dentro del deportista. Entonces, como bien dice Sergio, ¿no?, al final es ese movimiento que para mí es... O sea, este deporte es una maravilla, o sea, nos puede dar tantas cosas, pero para ello, para mí, el deportista del futuro es un deportista que consciente. Un deportista consciente es un deportista que no solo mira, como estamos hablando, ¿no?, ahora solo el deporte como el único túnel, sino un deportista donde decide que es mucho más que el culturismo. Que el culturismo es la actividad física por la cual se expresa toda su energía y que ese culturismo, ese entreno, le puede dar un montón de herramientas para el resto de su vida. O sea, este deporte mirado desde un lugar de conciencia a mí me ha permitido profundizar y ver que desde la conciencia una serie bien atendida desde el lugar de conciencia te permite poder una brutalidad de potencialidad que no solo se tiene que quedar en el entreno, que la puedes poner de relevancia en tu vida personal, en un proyecto, en un negocio, con tu mujer, con tu pareja. O sea, que el deporte sea un lugar donde ahí puedas experimentarte conscientemente y que eso pueda nutrir el resto de tu vida. ¿Qué nos encontramos? Que el deportista, la potencialidad de la serie, del entreno, la usa. Es como un tío que decide zen, que se pone a meditar y lo que quiere es mantenerse, ser el tío que más rato se tira meditando, manteniendo una meditación, pero lo mira en competición, modus competición, a ver, y ahora me pongo con otro zen a ver quién es el tío que se medita, más medita en estado de vacío y de competición, el fin es mantener el máximo de tiempo y ganar. ¿Qué ocurre? Que cuando ese tío se tira 3 horas meditando en vacío, muy bien, presencia, cuando termina de ahí, no ha habido, no lo ha transformado nada. Eso, y si me permites decir una cosa, es cuando el deporte o lo que sea, se sufre y no se disfruta. Exacto. Ahora el meditador, que quita la expectativa. Mira, quita la expectativa de la competición, sino que se disfruta en eso que hace. Y abre la apertura a que aquello que está ocurriendo, que es la meditación o el entreno, sea capaz de transformar su vida. Amplía la potencialidad. Ya no está el fin solo de competir, sino que el entreno en sí mismo le está moviendo unas energías, está experimentándose de una manera la disciplina, la entrega, todo lo que sabemos que es este deporte, pero que no se queda solo en el culturismo. Culturistas que son súper, como dice Sergio, ¿no?, las voluntades, ¿no?, que tienen sus voluntades por encima de sus debilidades, pero hermano, te olvidaste, solo lo usaste para el culturismo. Es el problema número solo lo usaste para el culturismo, solo te entregaste esa voluntad, toda esa disciplina, toda esa entrega, todo lo que se, toda esa posibilidad, lo usaste solo en el culturismo porque era el único foco. Bueno, ¿por qué no esas potencialidades no las usas en relación con tu pareja, tus voluntades? Ahí estamos pinchando. O con tu pareja o con tu mujer. La mancuerna no te contesta la pareja. No, pero una cosa, es más complicado. Bien,
Una cosa. Bueno, no sé si el punto, no sé si lo estamos rascando ahí, estamos viendo. Sí, pero yo te voy a llevar a ti una pregunta. Sí. Y si esa persona se siente feliz y realizado gestionando así su vida. Perfecto. Entonces, la situación. O sea, si esa persona dice, no, es que escúchame, yo lo que tú me transmites está muy bien, pero es que yo me siento realizado y soy plenamente feliz y lo gestiono emocionalmente perfecto, dando mi vida al 100% al culturismo. Y sé que doy un 100% al culturismo y aún así soy capaz de dar un 100% a mi mujer, a mi hijo. No, Sergio, seamos honestos. Te quieres convencer. Seamos honestos con esto. ¿Conoces a ese? Que yo no le conozca, no quiere decir que no existe. Yo pregunto. ¿Conoces a ese? Pero que yo no le conozco. Yo te digo no, porque aunque lo has dicho tan. Lo que yo digo es, yo no conozco a ese. He estado con muchísimos deportistas, yo no conozco a ese. He conocido deportistas que han sido, o sea, yo solo he estado, la vida me ha permitido estar con deportistas con una entrega brutal, pero deportistas donde habían sus luces y sus sombras como cualquier ser humano. Y deportistas que han sufrido mucho, que han ganado muchas cosas, y tú lo sabes, han ganado muchas cosas encima del escenario, han sido muy admirados. Pero como ser humano luego había todo un movimiento brutal. Y yo lo único que estoy compartiendo aquí es que admiramos a deportistas, queremos ser iguales a deportistas, yo lo único que estoy diciendo es que le podemos pedir mucho más a este deporte. El deportista ese que tú dices que solo se entrega a esto al 100%, esto es lo único que existe al 100%, y está al 100% con su mujer, al 100% por eso, esa es la maravilla. Ahora te digo una cosa, yo no lo he conocido. Yo he conocido lo que yo soy, que soy un ser humano que voy aprendiendo y descubriéndome en base a mi vida, con mis luces y mis sombras como cualquier ser humano. Pero a lo que hablamos es, tenemos la posibilidad, yo tengo claro a lo que vengo hoy en este mundo, tengo claro y siento dónde posicionarme dentro del mundo del deporte. Y es que me he dado cuenta de que una de las partes más importantes que dejamos y obviamos dentro de este mundo del deporte, Sergio, tú no has estado, pero es la parte emocional. Yo la parte que he visto más movida del deportista y que más ha afectado y que más limita su potencialidad está en sus emociones y en cómo gestiona sus emociones. En mis últimos años de profesional fueron 11, en los últimos 8 años yo ya pensaba, 8 años antes aproximadamente, cuándo y cómo me iba a retirar. Y a partir de ahí ya me iba labrando lo que era mi futuro, preparándome, ¿no? ¿Cuál era la estrategia? Salir de ese mundo paralelo o salir de la burbuja, como queramos llamarlo. Terminaba la competición, salía de la burbuja. Yo, familia, trabajo, cuesta muchísimo. Pero yo creo que la estrategia es tener esa desconexión, que es muy difícil para ser feliz en general, con familia, deporte, sí. Y sobre todo para tener tu plan de pensiones. Llamémoslo de alguna forma, sí. Porque si acabas, o sea, alguna vez se acaba, porque estamos hablando no de culturismo de competición, cuando se acaba tienes que tener tu plan de pensiones, ¿no? Sí, y esa estrategia hay que empezar a tenerla ya en el momento que estás compitiendo, claro, hay que reflexionar mucho el punto aquí para mí, Raúl, es que la vida es caprichosa y la vida algunas veces te permite esto, sí. Como tú dices, ¿no? Te permite el poder tener, ¿sabes?, una mirada de hacer esa transición, pero la vida muchas veces es así. Y te quita de un plumazo de la competición también. Con una lesión física, totalmente. Con una lesión orgánica, con mil cosas que acontecen en un deportista, ¿no? Y que te llevan a vivir la experiencia perfecta que tienes que vivir, ¿no? Que en tu caso, con que has sido un hombre, por lo que yo he podido ver paralelamente a ti, toda tu vida, que has sido muy ordenado y que has sido un hombre que has mirado los pasos siguientes, cómo hacerlos, y la vida en tu caso te ha permitido el poder caminarlos y no pegarte muchos viajes, pues eso se ha ido dando así, ¿no? Pero hay tantos deportistas que la carrera deportiva se frena en seco, ¿no? Sí, de hecho, totalmente. Pero por eso digo, para que eso no pase, tienes que empezar a reflexionar mucho antes. Pero hay veces que no. Tener una buena capacidad de reacción. Hay De hecho, si queréis. Lo siento, Miguel, pero como el tiempo va avanzando y no podemos hacer un programa tan extenso, ahora que habláis de que la carrera se acaba en seco, sabéis que ha habido a alguien que se la ha acabado en seco hace no mucho.
Sabéis a lo que me refiero, ¿no? El tema de Alena, la chica esta que murió y demás, todo eso. Algunos lo llamarán ambición, otros lo llamarán mala suerte, otros lo llamarán locura, otros lo llamarán no sé qué. Bueno, yo para pensar, para empezar quiero decir que eso ha sido una desgracia, lo mires por donde lo mires, el motivo sea el cual sea, y haya pasado lo que haya pasado, creo que es la primera vez en España, ¿no?, que pasa algo, algo así. Diría que la primera vez incluso en Europa. Es probable. Bueno, no, porque Momo Benaciza fue en Holanda. Pero in situ en el campeonato... Se lo llevaron, es que fue igual, o sea, en el campeonato Momo Benaciza decían que ya estaba orgánicamente muerto. Bueno. Se lo llevaron al hotel a que muriera. Aquellos que no sepan qué es lo que sucedió, bueno, se ha hecho un campeonato en España en el que una chica profesional pues se empezó a encontrar mal. La historia cada uno cuenta una cosa, un poco, esto, lo otro, ya sabéis lo que pasa siempre con esto. El caso está que, bueno, que la ambulancia tardó en llegar y cuando llegó al hospital, pues bueno, murió, ¿vale? Los motivos se dicen mucho, los porqués se dicen mucho. El caso es que la chica murió en el campeonato, no allí en el campeonato, pero casi. Entonces, os quería preguntar, bueno, vosotros, ¿qué pensáis? También hay que decir que, por ejemplo, la NPC sacó un comunicado como que se iban a rebajar un poco los criterios de puntuación para que las chicas no salieran tan secas, para evitar estos problemas. En ese caso, si eso es así, es como que NPC está reconociendo que eso fue por el estado extremo de seriedad que llevaba la atleta. Antes de hablar directamente del tema, Robert, creo, y yo, además, he sido bastante claro con esto, me parece que ya fue una cagada que la mexicana, que Villegas, ganara el Olimpia delante de Xanique en Basa, que llevaba el glúteo rayado. No sé si lo recuerdas, si lo viste, o sea, Xanique es una chica que es absolutamente perfecta para esa categoría, es además, es un excelente producto para demostrar que una chica extremadamente musculada puede ser femenina y muy elegante, y decidieron dar la vuelta de repente y buscar todo lo contrario, una chica con poca masa muscular, mucha definición, con todo lo que eso conlleva. Entonces, como introducción, ese cambio de criterio ya era, nunca mejor dicho, crónica de una muerte anunciada, de que algo malo podría acabar. Pero, por ejemplo, acabas de decir, leyendo entre líneas, ¿no?, de esa sequedad extrema que conlleva lo que conlleva. ¿Creéis que para salir con una sequedad extrema conlleva tanto riesgo? O sea, por ejemplo, Raúl, que tú salías muy seco tal, o sea, ¿tú crees que hiciste locuras muy extremas que pudieran jugarte la vida o que tampoco es necesario? Yo las hice. Pero que si crees que es necesario, que las hiciéramos uno, todos sabemos que todos hemos hecho aquí el tonto mil veces. No es necesario, eso sin duda. Eso se aprende con el tiempo. Se aprende, está claro. Quizás también el componente genético influye. También, sí. Hay personas que les cuesta menos. Efectivamente. Yo, por ejemplo, he visto el protocolo que lo estábamos hablando antes, que supuestamente, y digo supuestamente porque estos son todo palabrerías, se dice que la chica ha utilizado de compuestos para secar y tal, y no es nada más exagerado de lo que yo suelo ver. A mí el protocolo, yo sé, cuando pasan estas cosas... Pero que se ven cosas mucho peores. Y yo este movimiento lo he visto mucho, sobre todo en entrenadores americanos, como que ahora está, o sea, si os dais una vuelta por Instagram, ahora vais a ver que hay como mucho preparador americano, como de repente, mirar este qué malo es, y yo qué bueno soy, ahora de repente nadie hace uso de diuréticos, ahora todos van a los campeonatos bebiendo mucha agua, sí, sin pasar hambre. Que se lo digan a los clásicos, a los que entran en las categorías. Claro, ahora es como una oportunidad, o sea, a mí me parece bastante... una actitud bastante carroñera al intentar sacar tajada de decir, oye, mirad qué bueno soy, porque a mí el protocolo en sí, ya lo hemos hablado muchos, lo que es en cuanto a cantidades no me parecía una locura, en la restricción de agua sí, teniendo en cuenta que además era mes de agosto y había una ola de calor, pero vaya por delante, y sobre todo, lo más importante, que aquí el último culpable siempre es el atleta. ¿Por qué? Porque el atleta quiere ganar. No se puede, o sea, esto es como, en el culturismo siempre intentamos ser como un poquito especialitos, ¿no? Y es como si mañana un velocista ahora en las Olimpiadas, como corre mucho, se tropieza, se parte una pierna y le dicen, salen los demás que hacen atletismo, los que han quedado quinto, sexto y séptimo, diciendo, es que iba muy rápido, no, perdona, es que hay que correr más. Entonces, si estáis exigiendo, como he dicho, una definición extrema a las chicas, no culpéis luego a las chicas de querer salir como las estáis exigiendo, porque nadie va a competir para quedar tercero. El que se sube a un escenario sube para quedar primero. Entonces, me parece una actitud muy cobarde el querer señalar al atleta como, uy, es que claro, hizo esto, hizo lo otro, tomaba mucho, tomaba poco. Cuando gente de la que ha hablado ha hecho seguro locuras. Exactamente, locuras, cuando aquí todos hemos hecho locuras. Además, sabiendo que estamos hablando de hipótesis, porque a mí me han llegado insuficiencia renal. ¿Quién sabe lo que tomó? Solo ella. Es que no lo sabemos, que yo no me atrevo a opinar sobre algo, pero es que no tenemos una... Son todo hipótesis. Yo mi mirada, lo primero es que no tengo ni idea, ni creo que vamos a tener ni idea de verdaderamente lo que sucedió, ¿no? Pero yo cuando me enteré ayer, ¿vale?
Entonces, hay que estar más al día, No, ayer antes de ayer, no me acuerdo, da igual. Movimiento primero que hice era observar qué sentía en relación con eso. Y es interesante, porque lo primero que sientes es cómo tu mente quiere ir a buscar conclusiones y por qué es. Conclusiones qué es, qué, por qué ha sido, todo esto, ¿sabes? Pero cuando profundizas un poco te das cuenta, y yo profundicé en ello, miré, me hice cuenta cómo le damos la esquina a la muerte constantemente. Cómo en el mundo occidental la muerte no la queremos ni mirar, sin hacernos consciente de que no sabemos cuándo nos toca, de que creer, y hablo por mí, que creer que porque voy a tener más cuidado cuando vaya por la calle no me va a pasar nada, o faltar la presunción de que porque voy a hacer cosas en mi vida, voy a ir intentando que no me ocurran cosas, no me va a ocurrir nada, yo personalmente no creo en ello. Creo de que si te tiene que en la vida, cuando te tiene que tocar algo, te va a tocar. Hablo personal, no hablo que ninguna referencia para nadie. ¿Qué te quiero decir con esto? De que como antes estaba hablando y Manolo contaba, en una carrera de MotoGP se corre a la velocidad que se corre. Y que creer que porque se monta, porque hay uno que se coge, que ha tenido, que se le ha ido la moto y que se ha matado, creer que es por la velocidad a la cual van, cuando todos van a esa velocidad, es acontecer con el miedo. O sea, no sabemos, para mí, yo no sé cuándo va a acontecer la muerte en mi vida. Yo sé, porque he preparado a muchísima gente, sé que el deportista llega a la competición en estados internos, emocionales, muy concretos. El otro día estaba justamente con un compañero del equipo, que hoy ya no se prepara, pero hace ya tiempo, y estábamos en el campeonato y me dice, él no se prepara a competir, es preparador. Y él tiene un tema con la insulina, o sea, con la diabetes, ¿sabes? Un tema de diabetes. Y dice, joder, tío, dice, he hecho todo, o sea, hago todo igual, y dice, he llegado aquí, me he mirado el azúcar y lo tengo el cuádruple de lo que lo tengo. Lo único que ha cambiado es que estaba en el campeonato y de golpe ya la insulina, y él no se preparaba, simplemente estaba preparando gente. Es para que nos hagamos conscientes que la tensión, lo que llega a hacer fisiológicamente ya en un cuerpo, ya se le había subido el pico de insulina, que no lo sabemos, se le había subido el cuerpo, se le había puesto, y necesitaba más cantidad de insulina para establecer. Cuando estaba en su casa, estaba todo estable. Quiero decir que el deportista llega como llega, y algunas veces no sabemos cómo está el deportista internamente. Cómo ha llegado estresado, cómo ha sido la preparación, en qué estado llega a esa diuresis. Fisiológicamente, en qué estado, ya no porque tenga un problema, sino pues yo qué sé, las cosas que han acontecido en su vida que lo llevan ahí a ese momento de esa manera. Este deporte, como otros deportes, tiene unas peculiaridades. En este caso, pues las suplementaciones que se toman y demás. En otros deportes, creer que un tío cual sube un 8000, hay uno que le ha dado un ataque y se ha muerto y tenemos que buscar la culpabilidad del por qué se ha muerto, ¿sabes? Vosotros, se ha debatido mucho lo del tema si tiene que haber pues equipo médico, claro, si no, en este tipo de eventos, esto, lo otro. Sabemos que, por ejemplo, las federaciones deportivas es obligatorio. No vamos a hablar si es legal o no, porque yo, por lo que me estoy informando, cada comunidad tiene una legislación, entonces cada comunidad es distinta. Pero pensáis que tendría que haber, vamos a decir moralmente o llamadlo como queráis, asistencia sanitaria de urgencia en estos lugares por si pasan estas cosas? Moralmente sin ninguna duda. Éticamente sin duda. Yo en los campeonatos que organizamos en Andalucía, que tenemos dentro de poco, yo tengo la molestia. Es más, yo que he ido, sobre todo como amateur, al límite restringiendo el agua y tomando diuréticos, yo me he sentido mucho más seguro y más tranquilo cuando he visto una ambulancia. Evidentemente. Pero yo muchos campeonatos las he visto. Hay en otros que no es verdad y esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La ley dice una cosa, lo que pasa es que la gente, bueno, ya sabemos, ¿no? Yo robo y si no me pillan, pues me quedo con el dinero y si no, pues voy a la cárcel. Ya está. Entonces esto es igual. Legalmente se dice una cosa clara en cada comunidad autónoma y tal. Pero yo sí que es verdad que he visto en algunos campeonatos sí y en otros no. Y he visto gente tener que montarse la ambulancia. Entonces, si no hay ambulancia, ¿dónde se monta? Es que yo no necesito que me digan que legalmente no debo darte una hostia. Yo sé que no te la debo dar. Claro, es así. Oye, legalmente no puedes atracar un banco. Es que yo sé que no debo atracar un banco. Bueno, un banco quizás. Pero a una viejita sé que no la puedo arrancar el bolso. Entonces, claro, moralmente, entiendo que cada uno tiene su propia moral. Oye, y eso ya. Pero bueno, que también respecto a lo que se ha hablado de este campeonato en concreto, de NPC. A ver, yo mismo he sido promotor, ¿vale? Con otros promotores. Y yo no, o sea, por descuido.
no me acuerdo de la ambulancia. El día del campeonato estaba la ambulancia. Joder, es que Esteban y Rafa han estado pendientes, a mí se me ha ido. Entonces, el tema de la ambulancia, se me ha pasado. O sea, yo no creo que en este caso el promotor, quien era Emilio, no la voy a poner porque me quiero ahorrar dinero. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que a partir de ahora se hará bien y se ha sido un descuido, sea lo que sea, pero yo no creo. No, o sea, además las responsabilidades, el que cede el local también tiene que asegurarse de que todos los criterios de seguridad se cumplen. El que cede el local, el que lo alquila, la organización, si fue el ayuntamiento, quien sea. O sea, la culpa en realidad no es solo de una persona, pero no es cuestión de quién sea la culpa, es cuestión de decir que quizás ya en el siglo XXI, estando donde estamos, nos tenemos que concienciar que todos los deportes lo tienen y si queremos ser deporte o que nos llamen deporte, deberíamos de... También el cúmulo de circunstancias también, de ola de calor, Alicante, mes de agosto, entonces... Con más motivo quizás. Claro, con más motivo quizás, pero al final son miles de cosas que hicieron, pues, desataron esta situación que lo único que nos queda decir es que esperemos que no se vuelva a repetir. No, estoy seguro que no se vuelva a repetir, está claro. Sí, sí, que es algo muy excepcional. Y por ejemplo, eso que dice que he escuchado también en las redes de mucha gente que dicen es que esa chica tenía que haber tenido médico, o sea, seguro médico privado. Esto es una gilipollez porque yo lo tengo y no va a ir a Adelas a correrme, o sea, eso va a urgencias y ya está. Yo no le voy chupando la tarjeta. De Adelas a lo mejor te salva, ¿sabes? No qué más da, aparte que nadie sabe si esa chica en su país tendría seguro médico, o sea, ya es hablar por hablar, ¿sabes? Siendo pero... extranjera probablemente lo tendría porque en seguridad social... En cuanto sales de España, claro, y que, deja además, mucho que desear. Esto me gustaría decirlo porque han sido muchos competidores lo que he visto decir esta tontería. Parece mentira que no sepáis que vosotros siendo España, aunque te saques a Desla, no tienes a Desla en la puerta del campeonato. No, o sea, tienes urgencias, se acabó, 112, no tienes más. O el evento sí lo pone, pero está claro que la factura luego se la pasarán a Desla, si se la tienen que pasar, pero que no te vas a correr allí cuando te estás muriendo. Yo creo que en este caso, mi padre me lo decía a mí, y lo he visto mucho, que cuando no tienes algo bueno que decir, mejor no decir nada. Y ha sido la oportunidad, yo creo que para algunos, sacar la banderita y demostrar, no sé si los gilipollas que son, pero desde luego la falta de empatía que tienen con la gente, que es un hecho. Sí, porque pues, no olvidemos que... Evidentemente todos sabemos que hay que tener prudencia, que hay que tener cabeza, sí. Pero que puede ser lo que hay que tener es empatía. Más que prudencia, hay que tener empatía. Y yo lo que te digo, que muchos han sacado la banderita de mirarme que soy gilipollas y quiero que os deis cuenta. Y creo que muchos se han cubierto de gloria con algunas intervenciones. Sí, de acuerdo. Vale, venga, pues cambiamos de tema. A ver, tengo aquí la chuleta en el móvil, no es como otros días. Bueno, algo que ha pasado también ahora de moda y tal es, bueno, pues la gente se prepara para un campeonato internacional, por ejemplo, sacas los vuelos, sacas esto y que te lo suspendan una semana antes, que es algo que ha pasado ahora. Que, esto demuestra que solo importa el dinero, demuestra que es el COVID, que también hay en sitios que puede ser el COVID, pero yo creo que el COVID no te lo suspende una semana antes, lo sabes con antelación. No. A menos que sea por emergencia, un decreto que sacan que tiene que ser de hoy para mañana, como ha estado pasando tiempo atrás. Entonces, a mí esto me hace ver una cosa, y es que al final el culturismo ya da igual joder al deportista o no. Es el número, si me salen los números bien y si no, tampoco culo. Está claro, pero es que yo como promotor lo tengo claro. A mí si no me salen las cuentas en mi campeonato y tengo que perder, yo pierdo, para cuando he ganado. Pero pierdes, no suspendes el campeonato. No, no lo suspendo, dinero, a eso me refiero, es que no lo suspendo, ¿a eso mí? Está claro. A mí lo que me fascina es que somos más que nunca, más categorías que nunca, pagamos un pastizal. Sí, porque se paga bastante. Pero escucha, para mí, o sea, yo empecé, tú te acuerdas, Miguel, competías en el regional y en el nacional te pagaban el hotel, tú pagabas tu licencia, o sea, no te gastaba ni un pavo y ahora pagas entre 200 y 300 euros por competir en cualquiera de las federaciones. Hay categorías de 30-40 tíos, que hay, oye, si organiza varios campeonatos al año, azuchita y dice, bueno, pues si he ganado 10, me voy a guardar 5, no vaya a ser que la próxima palme 5. Y pasan estas cosas. Y yo, oye, yo me llevo muy bien con el organizador, yo no me caso con nadie, pero es lo que quiero decir, yo no me caso con nadie. Y el dinero y los cojones son para las ocasiones. Así que el campeonato, si se ha anunciado, se hace, haya 2 o haya 25. ¿Por qué? Porque ya en este mundillo ya está bien de que el último mono sea el deportista. Y que no nos olvidemos que sin deportistas no hay campeonato. Totalmente. O sea, que el día que los culturistas, que yo estoy, quiero pensar que algún día llegará, que los atletas digan hasta aquí... Un sindicato hace falta. No, es que yo siempre lo he dicho que hace falta un sindicato. O al menos una figura de representante del atleta, porque no nos olvidemos. Hay cosas... Sí, la hay en las federaciones. Sí, claro, pero no puede ser dentro de la federación. O sea, claro. El representante del atleta no puede estar al servicio de unas siglas.
si hubiera un representante del atleta, según la normativa amateur, las de deporte amateur, por ejemplo, las sanciones de no compitas aquí y compites aquí, no se podrían hacer. Si yo soy un deportista amateur, yo puedo competir aquí, en el salón de mi casa y en una discoteca, porque soy un deportista amateur. Todas esas cosas, si hubiera un poquito de organización y el atleta reaccionara, no se podrían hacer. El problema es que aquí, si 50 atletas dicen, este año no competimos, va a llegar uno que dice, hostia, este año quedo campeón de España. Y va y compite. Entonces, no va a haber nunca esa organización. Pero, Sergio, mira, en el campeonato en Cádiz, cuando yo gané el absoluto, no se me olvidará, Manuel Manchado competía con un... con un baño, que se lo cambió la vida. Y dijeron que no subía. Y yo dije, pues yo no subo, no compito. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Acuérdate, Miguel, acuérdate en el europeo con Abel, lo que dije yo. Que dije yo, Abel, campeón de Europa, y llegó un tío, bueno, Pavel, se le puso los huevos, que no, que llevaba sintolo, que lo que fuera, y dijo que no. O sea, paró el campeonato. Una comparación, se levantó y la paró. Yo dije que yo no salía a las finales. Claro. Pero eso no pasa. Y es triste. Y es hay miedo. Que al final es lo mismo. Hay es, miedo. Por ejemplo, ha pasado lo de esta chica, que no quería retomarlo, pero el silencio. Nadie dice nada. Nadie dice nada. No ha pasado nada. Hace la semana antes se muere Meadows, que le conocen por YouTube. Madre mía, o sea, parecía que se las había muerto la hermana. No, decían, tío, gente que no le conocía, una gran vaya persona. Vaya pérdida, vaya pérdida. Sí, ¿cómo que pérdida? Se ha visto no tres vídeos de YouTube, tronco. Y se muere una chica que podía ser tú, tu hermana, tu prima, tu colega al que compite, o tú mismo, y yo me callo. No, tío. Si nadie, bueno, no sabemos, que nadie está culpando a nadie, pero un poco de empatía, que se ha fallecido una persona que podíamos ser cualquiera de nosotros por cualquiera de las circunstancias. Entonces, esta comunidad, a mí, sinceramente, a veces me da un poco de asquito. Eso mismo dije yo, que me estaba dando asco cómo se comportaba la gente de este mundillo ante la muerte de esa chica. La de odio y envidia. Claro, porque es odio y envidia. Si este año se lesiona, yo le gano. Si este no compite, tremendo, tal. Tremendo. Si a ver si a este le señalan y voy a una competición. Y, pero si se vea diariamente, lo hemos hablado otra vez en las redes sociales, con los posts, que ves el post y dices, ya le han dicho algo, sí, ya han comentado algo, ya se han enterado de algo. Si se ve, sí, si se ve el día a día, tío. Es que es asqueroso. Sí, además, con el tema de la muerte de Meadows y tal, que antes hablábamos que eran toda gente, que está muriendo mucha gente de una época determinada, de los 90 concretamente. Sí. Que gente de los 80, que son más mayores, parece ser que no están muriendo tanto, y gente del 2000, bueno, son todavía jóvenes, entonces tampoco... ¿pensáis que es coincidencia o en realidad tiene algo que ver quizás con las prácticas que se hicieron en su día y demás? Yo creo porque de los 90 yo ya sé de muchos grandes que ya no están. Yo creo que es de las prácticas, pero no, y aquí sí que, de un día lo dije en un vídeo, no sé si acordáis, y no creo que sea de la química, o sea, no, porque química se ha seguido usando. Yo creo que es lo que dijo antes Raúl. Es un poco todo, mucho, yo creo también que en los 90 se comía demasiado. Yo creo, la mala planificación. Exacto. De hasta cuánto dura mi carrera deportiva. Claro. Antiguamente, bueno, Dorian, todos los que eran nombrados, a los 35 se retiraban. Hoy quieren llegar a los 40, 45, y es que el cuerpo ya de por sí, naturalmente, va perdiendo sus funciones. Es decir, el filtrado glomerular desciende a nivel muscular, a nivel enzimático, la sensibilidad, la resistencia, todo eso lo agravan más. Porque al final, cuando vamos a entrenar un entrenamiento culturista, no tiene nada de bonito y sano, ¿eh? No. Bueno, realmente ningún deporte de élite no, tiene, está claro. El deporte de élite no es salud. Está claro, pero cuando te metes en una empresa con 500 kilos intentando llegar al fallo, o sea, eso no tiene nada de salud. Y menos con una edad. Pero es lo que te digo, que el deporte de élite, o sea, no es lo mismo ir a hacer running al parque de tu barrio que hacerte una maratón. Está claro. Pero que está claro que la edad, tío, el tener esa planificación de tu carrera deportiva. Es que no la tienen. Los años de castigo, diría yo. Los años de castigo, 30 mira, años sí, de castigo, es un buen ejemplo. No machacan más sí, que... Yo creo, es un buen ejemplo. Yo creo que realmente no es que sea tampoco una cosa de edad, sino de carrera deportiva. Una carrera deportiva en un nivel alto que te puede aguantar 10, 12 años. Si eres nosotros empezamos a competir los tres de junior, evidentemente... Estamos ya más cascados. Y a los 45, tío, ya has doblado la servilleta, ¿sabes? Entonces, claro... Es que es así. Otra cosa es un tío, pues por ejemplo, Cañadillas, que empezó a competir a los 30, pues lógicamente su carrera deportiva va a ser más longeva. Sí. Pero nosotros, Raúl con 19, que estaba en el escenario, yo con 20, donde voy yo ya con 40 berejes, o sea, llevo la mitad de mi vida compitiendo. Claro. Evidentemente la trayectoria deportiva, la vida deportiva es la que es, no la puedes prolongar. No la puedes.
efectivamente. No, está claro que, este es un, como cualquier deporte, es un deporte de al que sometes a tu cuerpo como cualquier, con cualquier otro deporte, no es porque sea este, muchos deportes extremos. Y si eso lo mantienes durante muchos años, como vemos que las carreras cada vez son más largas y muchas veces no hay descanso, ¿sabes? Es como que es muy seguido, muy más seguido, muy seguido. Que antes. Con muchas competiciones, pues claro, lógicamente, con el tiempo y con los años. Todo pasa factura. Pues puede pasar factura. Y, bueno. Sí, yo creo que al final. Y lo de los 90 es que. Que yo creo que moran tanto los 90. Bueno, son ya una edad. Hay también. Que entender también los 90 como fueron. O sea, si cambio fue la mejor época del culturismo, no fue casualidad. O sea, teníamos una línea. Dorian apareció de la nada, marcó una pauta. Al final, todos quieren ir a esa pauta. ¿Qué pasa? Que Dorian sí estaba programado para ser así, porque tú lo ves a Dorian y está de puta madre. Está loco perdido con la bici, para arriba, para abajo, subida y tal. Y en cambio ves a Fleck Wheeler, que nunca le llega a superar, y el pobre está como está. Ves a Chris Cormier y parece que tiene 70 años. Entonces, todos los que quisieron ir un poco en la estela de él, no directamente, sino que iban marcados por él, no, hay que entender un poco lo que estábamos hablando antes, que no todo el mundo está programado para ser como ese. Y esa competitividad de, oye, yo quiero ser ese, no, tío, asume que ese es ese porque ha nacido así. Claro. Entonces, claro, yo creo que Dorian marcó esa pauta y pues... Marcó más exigencia, quizás, sí, al nivel competitivo. Claro, y algunas veces con Sergio, como que el deporte, yo cuando llegué a este deporte, tú me veías el gimnasio y los pósters que tú veías de los físicos que hay en ese momento eran cuerpos equilibrados, estéticos, dentro de una armonía. Más saludable, y tú, menos peso. Y entonces tú te nutrías, empezabas a educarte en lo que veías allí, ¿no? Y creo que, como dices, Dorian fue ese momento en el cual el deporte, no por él, ni porque tenga él culpa de nada, pero él rompió con esa cantidad con ese físico, donde llevó el físico a unos niveles que no había llevado nadie. Y como dice Sergio, luego hubo detrás un montón de atletas que quisieron estar allí, pero no la condición genética, sí que hubo alguno, pero no eran físicos que la genética, y nos montamos todos un poco ahí cuando éramos deportistas, donde nos olvidamos, donde el mundo del culturismo ya empezó a perder ese, el seguir con ese equilibrio, el encontrar un cuerpo estético, en trabajar esos grupos musculares, e ir buscando el equilibrio por ganar músculo. Ya entonces era prepararse para ganar 3 o 4 músculos, 3 kilos de masa muscular cada año, o 4, ese era el objetivo. No era buscar ese físico equilibrado que hasta ese momento había sido, ¿no? Claro, hay uno que lo consigue y luego todos los demás que van detrás, que necesitan el triple que ese para poder llegar donde ha llegado ese, porque ese llega con la condición genética. Y lo que hemos hablado otras veces, y no llegas. Claro. Yo para mí, yo es con el culturismo que me identifico, es el culturismo que me gusta. O sea, yo, por ejemplo, yo veo una Olimpia de los 80 y sí, están bonitos, pero bueno, en cambio yo puedo ver 27 veces el Olimpia del 93. O sea, y no me canso de verlo, porque era, o sea, la figura de Dorian, lo que ya no, ya no, pero, físicamente. Claro, no estamos hablando de que él tuviera culpa. Sí, pero o sea, lo que me refiero, que a mí ese culturismo, la impronta que dejó Dorian en el culturismo, sí. Era un tío, sí, yo no soy tan bonito, pero estoy loco perdido, ¿sabes? Bueno. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, y también, eso en cierta medida, es cierto que muchas veces llamamos genética lo que vemos, y los que estamos en esto sabemos que la genética va mucho más allá, y es incluso mentalidad. Pero Dorian era un poco eso, de, oye, que no hace falta ser el más bonito, que esto es trabajo y curra y trabaja y trabaja y trabaja, y tú eras así. Totalmente. O sea, tu carrera competitiva ha sido eso, sí, yo salías, un año quedabas quinto, al año siguiente cuarto, al año siguiente tercero, hasta que acabaste ganando a todos. Y a mí es el culturismo que me gusta, el de trabajo, y Dorian creo que sí es cierto que ha dejado muchas víctimas en ese sentido. Él no. Bueno, hombre, su figura... o sea, él sin querer ha dejado muchas víctimas. Claro, pero no, pero ha dejado una huella. Pero ha dejado una huella que es el culturismo más auténtico y más genuino. Ha dejado que en ese momento los deportistas, al querer estar a ese nivel, en algún lugar se perdió ese físico que había hasta ese momento de buscar ese equilibrio, pero por otro lado, es cierto de que todos hemos bebido en ese... Bueno, yo y él, fijo, que hemos bebido de que la entrega y el trabajo tiene su recompensa. Cuando no te comparas con el de al lado. Cuando miras de cómo hizo este hombre que tenemos aquí a nuestra derecha, que la entrega a su máximo esplendor permitió que él llegara a su mayor condición física dentro de su genética. Ese es el punto para mí.
Cuando te comparas y quieres imitar a Dorian Yates o a cualquier culturista de esos tiempos que estamos, que tiene una genética que viene tocado, que haciendo igual que otro o la mitad, va a crecer el triple, porque viene con esa condición para este deporte. Pero para mí, y a mí me ha nutrido Dorian, a mí, por ejemplo, este hombre, yo no lo digo porque, pues tú sabes que te lo he dicho algunas veces, y él no estaba delante, para mí ha sido una de las personas con las cuales yo he podido enseñar a mis deportistas. Los deportistas, no, olvídate. O sea, no solo la genética logra cosas, el problema es que tú quieras lograr lo de Paco Bautista. Olvídate, Paco Bautista hay uno, o sea, y ese hombre además es uno de los que entrena a unos niveles brutales, pero Paco Bautista hay uno, tú vas a necesitar 5 vidas y no lo vas a conseguir, porque eso viene ya diseñado con un diseño. Pero eso no quita para que si te gusta este deporte, tú puedas intentar lograr tu máxima potencialidad genética a través del entreno, a través de la perseverancia, a través, sabemos que, sabes que te quiero, estructuralmente hay tíos que han tenido mejor estructura que él. Bueno. Igual que mejor estructura que yo, tú has visto, tú sabes que han divertido, y al final hay deportistas que han tenido mejor estructura que nosotros y al final con los años ha llegado el momento en el cual ya no podían ni con esa estructura llegar a donde había llegado, que la entrega a ese nivel, con esa pasión, uh-huh, con esa ilusión y con esa dedicación, porque te encuentras de que no logras las cosas, pero no falleces, sigues, hay algo dentro de ti que tiene claro esa pasión y esa ilusión por esto, y sigues caminando, y al final eso trae sus resultados. ¿Cuáles? Los que tienes tú en tu capacidad genética. O sea, hasta donde tú llegas. En el caso de él, pues es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque ha podido estar en una Olimpia sin las estructuras que con facilidad llegaban. Efectivamente. Ha sido a base de, siempre lo digo, pasión, ilusión y entrega. Y dedicación. Y año tras año. Y año tras año. Y este año te va así, ya igual. El año que viene otra vez. Y este año te viene aquí, ahora descanso este año, el año que viene otra vez. Y no desfallecer porque el resultado a priori te apoye más o no te apoye, sino que algo dentro de ti sabe lo que quiere. Pero dentro de ti, eso llega un día donde te va a dar lo mejor de ti. Ahora, sabe que siempre va a venir un niño que va a trabajar la mitad que tú y que va a levantar los brazos, va a hacer así y se va a ir todo al carajo. ¿Por qué? Porque tiene una cintura así, una clavícula así, ha nacido con una capacidad genética y tiene destinado llegar a un lugar. Si encima la cosa la empieza a hacer medio bien y las cosas le van apoyando y el tío se entrega, pues ya. Pero que sí que es cierto que hay todo un mundo que es para la gran mayoría, como nosotros hemos tenido. Oye, que yo he vivido esto, he sabido, y me parece que ahí estoy con él. O sea, yo sabía que yo no tenía la genética de Dorian Yates ni la de Ronnie Coleman, lo tenía claro desde el principio. Ahora, yo tenía muy claro que mi libreta de entreno, mi libreta de dieta y la entrega que yo tenía a mi deporte, eso era decisión mía. Y eso sí que podía ser tan potente como la de Dorian Yates o mejor. Que mi libreta podía ser a unos niveles, eso sí que lo medía yo. Lo que no podía medir yo era mi genética. Eso era la que traía, pero eso me llevó a poder disfrutar de cosas y deportistas que tenían mejor estructura que yo, que al principio estaban delante mío, con los años, empezar a verlos como eso se quedaba en la distancia. Y a este hombre le pasa igual. Entonces hay un espacio y hay un sitio para todo lo resto, que somos la gran mayoría, que este deporte lo amamos y que por eso, porque no están con una genética de Dorian Yates, no pasa por no disfrutemos de ello. Ahora, dentro de tu potencial genético. Hombre, es que yo creo que, como yo entiendo el culturismo, al final, tú no puedes elegir ser el mejor, pero tu obligación es ser lo mejor que pueda ser. Dentro de tu genética, de tu potencialidad. Exactamente. Ser el mejor no está dentro de ti. Porque, como dices tú puedes hacer lo que, o sea, las cosas perfectas y que venga otro haciéndolas al 50% y te barra. Bueno. Pero tu obligación es seguir haciéndolas perfectas. Y al final tienes tu recompensa. Exactamente. O sea, yo como le he dicho antes a Raúl, todos tenemos nuestro Mister Olimpia. Claro. Tu misión es llegar a eso. Raúl, su misión era llegar 3 veces a la Olimpia. Robert, el carnet profesional guava, yo lo que haya sido, tú el subcampeonato de Europa, todos tenemos, claro, nuestro Olimpia, al decir, no, tu genética da hasta aquí, ahora tú decides si vas a llegar hasta ahí. Eso es lo único que puedes decir, porque tú no puedes decir, no, voy a ir a este campeonato y lo voy a ganar, voy a ir a este y lo voy a ganar, no, porque te va a salir uno, pues como aquí lo hemos visto miles de casos, como claro, cuando salía Scritch, que estaba cogiendo, claro, naranja, llegaba y ganaba. Claro, claro. Yo me acuerdo que había, como atleta es el 100%. Yo me acuerdo que había un niño que donde yo vivía en Martorell,
había un chaval que venía al gimnasio, chavalito, que la gente corría en bicicleta y el chaval tenía una bicicleta, esto no es cachondeo, una bicicleta con una cesta, de esas de cesta. Con 14 años se puso a correr una carrera y ganaba. Y ganó a todos los tíos que iban con una bicicleta en su contenido. El tío acabó en el Kaiku corriendo profesional. Pero el niño con 15 años se montó en una cinta, con una bici de o sea, ya eso se trae. Otra cosa es, que luego hemos hablado, que eso no te asegura el llegar a tu máxima potencialidad. Sabemos de la gran mayoría de deportistas con una condición genética brutal que no alcanzan su máxima potencialidad. Sobre todo aquí en España hemos para mí tiene un gran valor, como en este deporte, seres deportistas que han logrado su máxima potencialidad, como este hombre que tenemos aquí. Hombre, o sea, y muchos deportistas que vienen con una condición genética brutal que no logran llegar a poner su cuerpo en su máxima potencialidad. Por eso, porque no tienen la entrega que tienen que tener, porque no tienen la perseverancia o por cosas que ocurren, ¿no? A ver, hay que recalcar también cuando decimos dar lo máximo de ti para llegar a lo máximo. A ver, que yo me encontré con gente que para ellos dar lo máximo es que van a una barbacoa y se hacen un filete con una ensalada como si eso fuera un sufrimiento de la hostia. A ver, que Dorian vivía recluido 12 años. ¿Sabes? O sea, que aparte se junta la genética, pero que la vida que llevó Dorian... No, es que como se junte la genética, o sea, sabemos que hay. Yo siempre he dicho que hay como tres o cuatro tipos de deportistas, ¿no?, que me he encontrado en mi vida. El deportista que no tiene genética, y ahí a ver cómo lo ve Raúl. El deportista que no tiene genética ninguna. No, tú no. El deportista que no tiene condición genética. Pero si yo soy el primero. No, tú no estamos hablando de ti. Yo sé dónde estás tú. O yo siento como preparador. Como el canal también implica esto, métenos a los tres en esos cuatro deportistas. Vale, ok. ¿Dónde está cada okay. una vez? El deportista. Claro, esto también es picante en el programa. El deportista que no tiene condición. Yo en el de los brazos. Y que hemos sido preparadores, somos preparadores y lo vemos. El deportista que no tiene condición genética. Nada, el chaval quiere este deporte, pero vamos, no tiene genética para este deporte. Se apasiona, se entrega, pero no logra. Es un tío súper estricto, pero que al poco tiempo de ver que no consigue nada de masa muscular, muy poquito, lo deja. Sí. El deportista que tiene una condición genética de la media, menos de la media, y el tío normalmente son muy estrictos, la dieta, el control, todo muy, muy estrictos. Y maniáticos. Pero logran lo que llegan a lograr, no logran muchas cositas porque no están para estos deportes. Luego está el deportista que está de la mitad un poco mejor, ahí es donde yo me incluyo, donde incluyo a Sergio, donde te incluyo a ti, donde lo incluyo a él. Sí. Siento de que los... Jugué políticamente correcto. No, es la verdad, se coincide así. Somos de la mitad, o sea, tú no puedes decir que no tienes buena genética. Tú de pequeño, yo me acuerdo cuando eras junior y tú ya no eras un niño normal. Tú no eras un chaval que entrenara... Me lo decían en el colegio. Anormal ha sido siempre. No, pero que ninguno de los cuatro, cada uno... Cuando desde chavales ya teníamos un cuerpo agradecido. Tú desde niño eras niño y tú con 17, 18, con 16, 17 años, tú ya veías que tenías un físico de la media un poquito más. Ahora, es de la media un poco más. Ese deportista normalmente, el que es de la media un poco más, ahí se juntan muchos muy estrictos, muy apasionados y muy entregados. Porque son tíos que si ven que se entregan, logran cosas, que somos los cuatro que hay aquí. Que es lo que te motiva a seguir. ¿Sabes? Que somos eso. Y ahí hay un gran grupo del mundo del deporte que tiene una genética de la media, un poco más de la media, que con mucha entrega, con mucha pasión, acaban logrando cosas. Y luego, como tú dices, luego hay un grupo que tiene una genética brutal, que en un tanto por ciento muy grande no son nada disciplinados, no se entregan, los ves entrenar y son tíos, te estoy hablando un tanto por ciento, son tíos que los ves entrenando y son tíos que entrenan, pero que tú sabes que no están dando el 100%, aunque tengan 500 en la prensa, tú los miras y tú sabes que aún podían más, pero con que lo tienen todo fácil, no tienen esa entrega que tiene el grupo, que somos nosotros. Ahora, luego viene el que tiene esa genética y además se entrega, y ahí son los que están ahí arriba, que es lo que hemos hablado, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Kevin LeBron. Ya se los pondría en otro grupo. Son tíos que además de todo eso, tienen eso, tienen buena genética y además encima tienen la entrega, pues ya no, acabemos ya esos son los que ya sabemos que están destinados, pero sabemos que hay un grupo grande también de esos que tienen buena genética, que hay un grupo muy grande que viven del físico y ya está. Yo quiero contar una cosa, porque como Miguel es muy... No, la verdad. Miguel, cuando estábamos juntos, tenía como la facilidad de decirte las cosas,
que tú parecías que te había dicho algo guay, pero luego cuando le daba vueltas, decía, hostia, qué cabrón. Y yo siempre lo cuento y cuando me dicen, y yo, a ver, yo estábamos en el equipo, a ver, yo ahí coincidí, pues, sí. Que a mí también me sirvió para ir un poco en el vagón de cola y juntarme, pues, a ver, Zafra, Martí, Abel, eran todos muy top, y eso a mí me sirvió, al final un poco, como los perros de un trineo, al final todos se acaban igualando un poco, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que un día te pregunté, y esto lo he dicho mucho, yo digo, joder, mira, es que, mira, esto, cómo van todos, tal, y digo, yo qué quería, yo quería ser de los mejores, y me dijiste, Sergio, tú eres el mejor en querer ser el mejor. Y yo me fui como diciendo, joder, qué guay, y luego lo pensé y dije, hostia, realmente me ha dicho que curro mucho, pero que soy una puta mierda. No, no, pero ahora voy a matizarlo, ya que estamos, lo vamos a matizar. Es una pasada porque en el grupo, ¿no? Porque claro, se dio, pues como hablamos, 2016, se dio un equipo, ¿sabes? Con los años, se dio un equipo donde, pues vamos, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Solo puedo estar agradecido porque la vida me fue aconteciendo que nos juntáramos un equipo de atletas de, vamos, que... Y nos éramos como el Barça de Guardiola. Sí, no, pues bueno, ¿qué pasaba? Que claro, se juntaban Martí Pozzi, Abel, Jordi Zafra, Uriol, Carles Viñals, o sea, una serie de deportistas que llevaban muchos años trabajando muy bien y claro, entonces llegó Sergio. ¿Y qué pasaba? Que yo me sentía muy resonar con Sergio porque yo he sido más el Sergio que esos que hemos hablado, ¿sabes? Porque esos que hemos hablado, pues desde el principio empezaban a recoger cosas. Igual que fuera el campeonato de promesa, ya quedan primeros, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo porque, claro, año tras año, ¿sabes? Claro, les tocaba en la habitación y posaba, claro, salía. Posaba Martí, el primero, ¿sabes? Luego posaba Jordi. Luego posaba a él, y luego le tocaba a Sergio, ¿no? Y claro, entre ellos, pues hacían sus bromas de equipo, ¿no? Y tú veías a Sergio, claro, tú veías a esos tíos con esa condición genética, esa estructura, pero tú veías a Sergio, y ahí yo tengo que ser honesto, tú veías a Sergio y tú veías dentro de esa estructura y dentro de ese físico... Lamentables, veías, o sea, dentro de esa... No. Tú veías, dentro de eso, como preparador, tú veías un acabado, o sea, tú veías un trabajo ahí tan acabado, o sea, yo como preparador no veía este bien, este mal, yo veía que Sergio estaba al 100% de él. Para mí era tan meritorio como el otro, lo único que cambiara era el chasis, pero tú veías que no, el chasis me refiero, las estructuras, tú veías que Sergio, o sea, iba al 100%, o sea, es que tan bien como los demás. Al año siguiente volvíamos, otra vez, fum, otro cambio. Tú no podías decir que ninguno de esos que iban a ser campeones, iban a ganarlo todo, estaba con un trabajo mejor que el de Sergio. Y la firma de Sergio fue constantemente, y todo el equipo fue esa, él fue mejorando, dando siempre el 100%, o sea, tú veías su trabajo y decías, es que, ¿qué tengo que decir aquí? O sea, es que, lo único que, yo, que teniendo deportistas que sean campeones del mundo, es que este tío no se diferencia de nada, solo esto, ¿qué puede diferenciar? La estructura, la estética, sí, pero es que va al 100%, año tras año, hasta llegar a conseguir, o sea, estamos hablando de un tío que empezó, si lo miramos a él específicamente, empezó en un peso ligero y acabó en peso pesado. ¿Cuántos deportistas en España pueden decir eso? Contados con los dedos de una mano. Deportistas que han empezado con ese peso y han acabado con ese. Es la mejor condición física de su vida. No estamos hablando que estamos hablando de, sí, de ese peso de 90 y pico, de 92 kilos. ¿Cuánto es 92? 93 kilos. Y estás diciendo un tío que es un tapón y estamos diciendo no, pero ahí ya no está en condición. No, con la mejor condición física. Eso es lo que yo valoro de un deportista. Y entonces, y ahí él fue un 10. ¿Qué pasó? Que se juntó con, pues eso, se juntó con Trojo, se juntó, pero un físico que llega, se hace subcampeón de Europa, habiendo empezado en ligeros, cuidado, ¿eh? Para mí eso es, y a él se pone para mí eso es lo que tiene valor. Entre otras cosas, ¿no? Tener una buena genética y lograr cosas también increíbles también tiene valor, lógicamente, pero para mí él tenía el mismo valor que los demás. Y todo el equipo, o sea, esto teníamos claro, cada uno igual. Yo creo que, no quiero que suene prepotente porque yo he formado parte de ello, pero al final yo siempre cuando se hablan de las cosas, y la gente muy, muy, al final es lo que le vale, ¿no? Yo puedo opinar, bajo mi punto de vista, creo que ha sido el mejor equipo, porque realmente era un equipo, porque tú acuérdate los jueves que quedábamos, cuando yo me mudé un tiempo a Barcelona, esos jueves que quedábamos a entrenar juntos, el equipo, acuérdate, un equipo entrenando juntos y un año que dijimos,
oye, si nos preparamos y en un año vamos a un Open todos juntos y nos metimos todos, los que entrenábamos juntos, fuimos la final entera de un Open nacional, del Open Olympus, que no es cualquier otro. O sea, tíos que entrenan juntos, se preparan juntos y acaban juntos en la final de un campeonato. De ese, yo creo, y sinceramente creo que como equipo de verdad, o sea, yo cuando no hablamos de alguien que prepara un preparador, sino que un preparador puede tener a gente que ni se conocen entre ellos, sino como equipo, lo que se generó ahí, sinceramente creo que ha sido el mejor equipo de la historia que ha habido en España, porque mismamente en el 2016 creo que fuimos 7 al Campeonato del Mundo y los 7 nuestros pesos nos metimos entre los 10 primeros en un top 10 de un Campeonato del Mundo IFBB anterior a la división, porque entonces eran Campeonato del Mundo. Yo creo que lo que ahí se movió dentro de ese equipo, es el recuerdo deportivo, más que, y eso es algo que Miguel sí que nos inculcaba, yo no me acuerdo ni siquiera de los puestos de los campeonatos, y eso es cierto que al final las medallas van a un cajón, tampoco es que yo ganara muchas, pero es cierto que al final lo que salva son los momentos, y yo creo que en ese equipo se vieron momentos increíbles, y que incluso a nivel deportivo los datos están ahí. Posiblemente los mayores medallistas internacionales que ha habido para España en los últimos años, pues ahí está Jorge Zamorano, Abel, Martí Potsí, Jordi Zafra, Carles Vinyals, casi todas las medallas vinieron de esa generación de equipo que éramos durante esos años, entre el 2014, 2015 hasta el 2018, creo que fue un equipo increíble. Bueno, ya cambiando un poco de tema, no tan culturismo de competición y tal, algo que nos, nos preguntan o que se escribe mucho por las redes y tal es esa gente que se está preparando y se tiene que vacunar del COVID. Si pasa algo, si no pasa nada, si lo pueden hacer, si no, porque esto imagino que os lo han preguntado mucho, porque en Instagram al final te preguntan todo. ¿Qué diríais vosotros a esa gente? Bueno, yo primero diría que no hay nada seguro, ¿sabes? Que al final las vacunas están todavía como están y que cada uno, como tú decías antes, cada uno es responsable de lo que hace y de lo que le pase y no. Pero vosotros, si estáis en plena preparación, ¿os vacunaríais del COVID o no os vacunaríais? Hombre, si estás en plena preparación, me imagino que planeas viajar. Y si planeas viajar, no te quedan más huevos que ponértele. Ahora bien, ¿afecta o no afecta? Yo, en mi experiencia personal y por lo que ha hablado mucha gente, todos los culturistas, otras personas que ya he notado con determinada cantidad de masa muscular, sí que manifiestan casi el 90% con los que yo hablo, muchísimo dolor muscular, no sé, viene la primera o viene la segunda, sí que es cierto que no te dan las dos, muchísimo dolor muscular. A mí en mi caso, yo estuve una semana que no pude, o sea, no podía ni andar. Mi mujer además recuerdo que me decía, no, te habrá lesionado entrenando, pero es que incluso llevamos un fisio, me estuvo tocando, no tenía nada, y según me vino el dolor, se me fue. Yo creo que no sé si guarda, porque esto es hablar por hablar, no sé si guarda interacción, pero yo, con todas las personas que he hablado, el 90% de los culturistas con los que he hablado, sí que han tenido problemas a nivel muscular. ¿Que te afecta la preparación? Pues lo dudo, porque que te afecta la preparación, se va a hablar de una retención de líquidos. Claro, es que la respuesta no existe porque no la tenemos. Exacto. Ni siquiera, se va a hablar, o sea, por hablar. Nos guiamos por la práctica ya de gente que en plena preparación se ha vacunado. Es lo que yo he expuesto cuando me han preguntado. La mayoría, pues no ha habido una sinergia negativa. Es decir, efectos secundarios que desaparecen. Y ya está, no creo que te vaya a afectar. Sí, yo también, yo no puedo hablar sobre el tema, ¿verdad? Creo que cada uno tiene que hacer lo que cree libremente, lo que tenemos claro. Yo he habido deportistas que se han vacunado y al mes y medio han competido. Y bueno, han tenido ese momento, ¿sabes? De esos días, como tú dices, ¿sabes? Pero que luego, a nivel como preparador, físicamente no he visto que altere. Sí, algunos me han preguntado nivel, y lo dejas a su criterio. Lo deja, oye, si tú te a quieres nivel como preparador, ya te digo, yo no he visto que luego en la puesta a punto o en algo. Ay, pero supongo que habrá gente que lo pasará fatal. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? A ver, yo. Ni te digo. Y que a lo mejor le afecte. Sí que es verdad que hay deportistas que estaban, lo que tú dices, muy cansados durante un mes, que les costaba entre serie y serie, se ahogaban un poquito más, todo eso un poco más. Pero sí, luego ha sido algo que, bueno, que ha sido. La mayoría de gente que he conocido, sí que es verdad que cuanto más grandes son, parece que les afecta más. Y, a ver, yo en mi caso pues me puse la segunda vacuna y a los dos días acabé en el hospital ingresado. Pero se juntaron muchas cosas, o sea, no es algo habitual, pero sí que es verdad que lo habitual es dolor de cabeza al día siguiente, dolor muscular, mucho dolor muscular. Cosas así. Yo los chicos que he preparado, porque, por ejemplo, yo llevo gente de Azerbaiyán y tal, la situación es la siguiente. Yo siempre les he dicho, oye, lo de la vacuna es una elección personal, pero ten claro que si quieres competir a nivel internacional, os la van a empezar a pedir para moveros de un país a otro. Entonces, al final, estás un poco ahí entre la espada y la pared. Si vas a competir,
dentro del país probablemente no la necesite. De hecho, yo fue el motivo por el que me vacuné, para poder tener el carnet sanitario, sí, para igual, poder viajar. Yo, lado yo egoístamente dije, mira, que salga el sol por donde quiera, pero yo quiero viajar. Ah. Y esto tiene toda la pinta de que van a poner que si no está vacunado no pueda montarte en un avión. Sí, luego ya más allá, ¿no?, de que haya detrás el de Microsoft y ya. A mí esa movida ya me da igual, yo lo que quiero es poder viajar. Más allá de todo eso. Obviando esto, porque yo me he quedado antes con la... Con, se ha hecho, tu preparador te dice que te tires de un piso, tú te tiras y tu misión... Yo, bajo mi punto de vista, y los cuatro hemos sido competidores y los cuatro entrenamos a gente. ¿Vale? Yo creo que al final, en esa relación competidor, que todos sabemos que cuando estamos metidos como competidor en las últimas semanas, si nos dicen que nos tiramos de un octavo, no nos tiramos de un octavo, nos tiramos de un 16. Y hay que ser claro. Entonces, si no hay nadie al volante en esa relación entrenador, alumno o maestro-alumno, entonces pasan cosas. No digo, no estoy hablando de Sylvester, no, estoy hablando de cómo yo entiendo la relación, que alguien debe poner un poco cordura. Tú sabes que hemos estado muchos años y yo he ido a ti muchas veces. Entonces, y esto, y es una pregunta que quería hacer a Raúl, porque además es una pregunta, y a ti te la hacen mucho, a mí me la han hecho muchas rondas de preguntas, que ahora estamos en un momento que los entrenadores ya han pasado a usar sustancias, como digo yo, periféricas para toma esto, para poder tomar más del otro. Y por ejemplo, y es a lo que llevamos, por lo cual sí creo que debe haber alguien al volante, por ejemplo, esta semana yo te mandaba a ti un pantallazo de alguien que ha puesto que había que tomar juntos en Alapril termisartán y metformina, que eso lo ve un cardiólogo, se echa las manos a la cabeza. Y esto lo estaban compartiendo en redes y encima diciendo, oh, fíjate qué conocimientos, qué vastos conocimientos. Eso, llega un chaval de 20 años, lo ve y oye, no, de ese octavo piso se va a tirar, porque lo ve como algo tan complejo, tan bien estructurado y tal. Entonces, pues, y es lo que quería hablar con Raúl. Sí. O sea, esas sustancias que hoy en día están, como tú sabes, a la orden del día, pues... Yo sí creo estaban que más de los 80 que ahora, y tú lo puedes... Sí. O sea, eso era más de los 80 cuando se buscaban precursores de la GH y el misartán este los cojones. Pero luego eso desapareció y ahora parece ahora que le están volviendo otra vez. Pero ahora ha vuelto sobre todo por esta nueva era que yo personalmente llamo culturismo radical. Sí. Quizá digo radical porque yo cuando... Comercial, diría yo, culturismo comercial. Comercial, claro. Cuando yo lo comparo... Porque es el parecer lo que no eres. Claro, cuando yo lo comparo a lo que yo hacía cuando competía, pues yo lo considero yo esculturismo radical o comercial. Todo eso está llevando otra vez a paralelamente intentar cuidarnos, ¿no?, lo que llamamos como protectores y demás. Entonces, claro, por eso otra vez se empieza a hablar de, por ejemplo, de telmisartán. Lo que ocurre es que yo mismo he grabado vídeos de telmisartán. Bueno, yo soy hipertenso y conozco lo que es un IECA, un ARA, farmacológicamente tengo cursos, lo he estudiado y obviamente el problema es que sacan de contexto. Y mira que es claro, ¿eh?, que no todo el mundo lo necesita, igual que todo el mundo no necesita un inhibidor de estrógeno, ¿vale? ¿Quién lo necesita y quién no? ¿Vale? Dependiendo de la presión arterial, dependiendo de una serie de parámetros que el atleta o preparador debe de saber, ¿vale? ¿Hace falta o no hace falta? ¿Qué ocurre? Que ese desconocimiento, ya las redes sociales es una bola que te hace mezclar, a llevar a mezclar sustancias, medicamentos que son una locura, que tienen una sinergia fatal, fatal. Entonces, es normal que se vuelva a hablar de esto. Pero vosotros no podéis, nosotros que llevamos muchos años, ¿no veis como que la cosa es mucho... Que es mucho más sencillo nuestro deporte, sí, ¿sabes? De lo que últimamente... Eso siempre, lo decimos, ¿sabes?, mucho. O sea, que nuestro deporte es mucho más sencillo de lo que en los últimos tiempos, y yo ahora hablaba con Sergio, hemos tenido alguna conversación, de lo que en los últimos tiempos se está poniendo alrededor de lo que viene a ser un entrenamiento, una alimentación, y las cosas básicas y necesarias para poder acontecer, porque como hemos dicho muchas veces, ahora es el momento donde las... más profesionalizado a nivel de conocimientos y más suplementaciones se hacen, y no es el momento donde los deportistas están más evolucionados muscularmente. Quiero decir,
no hay una proporción de que el MAS haya estas, que el MAS y el MAS suplementación de todas las áreas como estas estaya siendo un beneficio mayor de más potencialidad a la hora del rendimiento o las capacidades musculares de un deportista, ¿no? En este caso el culturismo, ¿no? Y yo para mí, que lo hablo con Sergio algunas veces, es que para mí es todo mucho más sencillo. Sí, es más sencillo porque se está poniendo el foco en lo que realmente no es lo que más peso tiene. Muy bien. Porque la gente se preocupa de qué uso en vez de cómo entreno y cómo como. Y siempre dice, no, es que vosotros como hacéis uso le queréis quitar importancia. No, es que precisamente como hacemos uso, sabemos que no te va a marcar mucha diferencia más allá de complicarte la vida con a esta hora esto, a esta hora lo otro, cuando te das cuenta que, y esto lo hemos hablado tú y yo, tú a mí siempre me lo has inculcado, que el culturismo necesita de ti 7 momentos al día, las 6 comidas y el entreno. Punto. No estar todo el día, no necesitas tanto. Y profesionalizar mucho el entreno, profesionalizar mucho la nutrición y hacer uso de lo que necesites. No, buscar un remedio donde no hay un problema. Y hoy en día se ponen muchos remedios cuando no existe el problema. Y eso genera pues lo que genera. Sergio, una observación a raíz de todo lo que ha pasado de Elena, no sé si lo habías observado, pero si te das una vuelta entre Instagram, Facebook, YouTube, foros, WhatsApp, grupos, la cantidad de mierda, envidia y odio que hay. Sí. Es impresionante. Y esto no lo para nadie, porque usted a día de hoy, si quieres ser culturista de competición, te vas a una librería y compras un libro de esteroides anabolizantes y en la portada sale un culturista y otro de nutrición. Es decir, que esto ya no lo para nadie. O sea, ese culturismo extremo no lo para nadie. Entonces, al final, yo no veo mal que desde el punto de vista médico, que no hace nadie, ni desde el punto de vista analítico, que no lo hace nadie, se tenga un cuidado. Porque yo, por ejemplo, soy hipertenso, pero yo no me di cuenta, hasta el cabo de los años, que yo mi presión arterial mínima era 13,9, 13,10. ¿Entiendes? Entonces, si no me doy cuenta, aparte no da síntomas, porque lo mismo no te duele la cabeza y no sientes nada. Es decir, hay que controlarse porque por mucho hincapié que hagamos nosotros, ya sabes que esto está desbordado totalmente por la cantidad de envidia y de odio que hay. Fíjate la cantidad de mierda alrededor que hay a través de esto de lo que ha pasado. Federaciones, NPC, IFBB, presidente, bueno, a mí eso me da una pena increíble. No, incluso yo creo que lo utilizan las personas para justificar su no ser capaz de llegar a. Es decir, yo no me puedo quedar solo con que es esto, esto y esto, tiene que haber más, porque como estoy haciendo esto, esto y no llego, sí, hay una cosa más que es la genética, si no la tienes, pues bueno, eso te la dan tus padres, no se puede decidir. Entonces, es como si tú dices, no, es que yo quiero ser como Tony Coleman, entonces empiezo a tomar todas esas cosas porque creo que Coleman las usa. ¿Por qué surgió este programa? Porque queríamos que los culturistas hablaran de lo que se hace en el culturismo, no los youtubers. ¿Sabes? Y es curioso que todos nosotros hablamos de lo mismo, pero los youtubers dicen lo contrario. El público luego puede creer a quien quiera, ¿sabes? Nosotros tenemos la fama de que es que mentimos porque no queremos decir la verdad. Claro, tú que has estado compitiendo en USA no te has enterado de lo que hacen allí. Te lo escondían porque sabían que eras español. Es que son gilipolleces, ¿sabes? O uno de España viaja a Dubái y no se entera de lo que hacen allí porque a ser español se lo esconden. Te enteras el primer día que llegas. Es que son gilipolleces. Pero necesitan creer ellos mismos que es así para justificar eso, su no ser capaz. Eso no se cambia. Es más fácil imaginar que hay un secreto, que además es todos nosotros, bueno, Raúl acabó en una Olimpia, pero probablemente tú y yo en algún momento de nuestra vida buscamos ese secreto. Siempre es más fácil asumir que hay un secreto, es más fácil pensar que hay un secreto que no te han contado que asumir, oye, que simplemente no llegas. Yo es como si digo, es que quiero jugar al baloncesto, ya, pero es que mides 1,65. No puedes jugar al baloncesto. Puedes pasarte lo que te cagas haciendo pachangas con tus amigos, quedando en las fiestas del pueblo para jugar al baloncesto, pero no vas a jugar a la NBA. Puedes disfrutar de otra manera. También es un poco la cultura del éxito que nos hacen ver de que, oye, que solo disfrutar de esto si ganas. Solo vas a decir, no, tío. O sea, para ser un buen culturista no tienes que pisar un Olimpia. Ahí están los muy buenos. Tú puedes disfrutar del culturismo y ser un culturista excelente quedando campeón de un regional. Y a lo mejor has tenido una carrera y has disfrutado más de ella que un tío que ha quedado segundo del Olimpia, que ha vivido continuamente frustrado y ha tenido su carrera siendo segundo, 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 segundo. Y tú a lo mejor has competido dos veces, una vez campeón de España y otra vez campeón de Madrid, y oye, tienes un recuerdo maravilloso del culturismo. Pero como hoy en día, en base también un poco el tema de redes sociales, de pro, pro, y si no eres pro no vale, oye, que
mejor no soy pro, pero soy un campeón de Europa de puta madre. ¿Y dónde queda, eso es lo que hablamos, Sergio, que es así, dónde queda dónde queda la esencia de este deporte, que es llevar mi potencialidad hasta donde yo sea capaz de llevarla, pero de disfrutar del camino? O sea, la competición al final es como yo digo al deportista, o sea, tienes una ilusión, tienes un sueño, bien, está ahí, como lo pones como la guinda del pastel, pero y todo lo que te aporta este deporte, todo lo que vives, todo lo que traspasas, todo lo que trasciendes, todo hasta dónde te lleva, todo lo que disfrutas, todo lo que lleva a tu entorno, el cómo te sientes tú. Y luego, oye, llega ese día y le pones la guinda a todo lo que has recorrido. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso con lo que dice Sergio de ese afán que yo también veo? Porque claro, al final, en la gente nueva, ¿no? Se ha hecho un movimiento muy... A ver, es que está en todo, en la sociedad igual, ¿no? Pero en el culturismo igual, muy virtual. O sea, pero ¿por qué no vas a, como dice Sergio, por qué no vas a poder disfrutar de este deporte y de ti este deporte? Porque aquí todos, o sea, ¿quién te dice a ti que tú disfrutas más de ti porque seas profesional? O sea, un deportista profesional... De hecho, si no eres un top, el ser pro es una losa. Un deportista profesional vive esto... O sea, yo cuando era deportista, yo no sería profesional, competía a nivel internacional y hice más cosas de las que nunca soñé que iba a hacer cuando empecé. O sea, tal como yo vivía esto... Vamos, yo sabía que, como yo vivía esto, si por eso valoraban, acababa en un Olimpia. Por como yo lo sentía, como yo lo vivía, esa emoción que yo sentía cuando la vivía, si fuera medible, me la podían llevar a cualquier lado. Ahora, yo era consciente de que yo podía lograr X cosas. Yo era consciente de que podía lograr un campeonato de Europa y yo era consciente de que a lo mejor con trabajo podía, incluso si la vida me compartía, ya un campeón del mundo. Pero yo sabía que profesional, yo era consciente de que yo no podía ser profesional. Hay algo dentro de ti, o sea, pero vivimos ahora mismo, estamos en un efímero que se ha creado, no por la NPC, sino que se ha creado del carnet profesional que deja al deportista en un lugar donde ya se olvida de disfrutar de las bases. El problema es educativo, lo que en España, en América llaman un educador. Mm. Aquí el educador precisamente es el preparador, entrenador, como quieras llamarlo. Mm. Porque, ¿qué preparador transmite como tú, Miguel Ángel? Yo solo te conozco a ti, la verdad. No lo sé. Que transmita de esa forma, esos valores, la verdad. O sea, aquí, para ser preparado de aquí a mañana, yo contrato a 4 top, ¿vale? A Zeto, a Sean Nicol, a cualquier preparador, copio sus preparaciones, que al final el cambio está en la farmacología, vamos a ser honestos, la nutrición al final y la suplementación es la misma, y tú copias eso, con eso tienes una práctica y ya eres preparador. Y eso es lo que pasa a día de hoy. Y es... Y esto no hay quien lo pare. Ahora, si hubiese más, como tú, con esa forma de transmitir los valores reales de nuestro deporte, pues esto sería diferente. El problema es que es 10 contra 1. La situación, a ver, es lo que yo siento de que yo no soy... Vamos, yo claro, con los deportistas que preparo, claro que están conmigo y tenemos que compartir y compartimos, ¿no? Y tenemos la visión. Pero siento de que estos programas, por ejemplo, no son para enseñarle a nadie cómo tiene que pensar, pero la gran mayoría de culturas sabias, las culturas han mirado a la gente que era gente mayor, gente que ha hecho ese camino y que incluso cuando hizo al principio del camino, lo vivió como lo está viviendo ese ahora. Claro. Incluso, como tú bien dices, hizo locuras. Pero, oye, fíjate, este hizo locuras, pero ahora, después del camino, este hombre, después de haber hecho esas locuras, no tiene que enseñar nada a nadie de cómo tiene que hacerlo el otro, pero tiene la experiencia de poder decirte, mira, yo hice esto que tú estás haciendo, ¿sabes? Yo, mi mirada, mi sentir después de la experiencia es esto, que tú tienes que repetir lo que yo repetí, oye, repítelo, pero te puedo explicar lo que hoy siento, cómo lo haría hoy. El que quiera escuchar eso, lo va a escuchar, y el que quiera darse, se va a dar. No, está claro, ese es mi perfil. Hombre, dices tú de las locuras, yo no digo a la gente... no hagas locuras desde una posición de juicio, de no hágalo, no. Tío, oye, no hagas locuras porque yo las he hecho y cuando más evolucioné fue cuando dejé de hacerlas. Entonces, no las rentabilizas, o sea, egoístamente, si quieres ser mejor culturista, si tú dices, no, yo estoy centrado en que quiero ser culturista, no hagas locuras porque vas a tener una carrera más larga y yo, en mi caso, yo, haciendo locuras, evolucionaba menos que cuando dejé de hacerlas. Otro gran problema es que el atleta no sabe lo que es una locura. A mí se me ha dado este caso, que no estará viendo seguramente. Oye, Raúl,
tiene... solo la T3 la tenía hipo totalmente y me dijo que no había hecho ninguna locura. Yo le dije por un mensaje de voz que había hecho, ¿no? El tiempo que había tomado, lo que había tomado, que no recuerdo ni quién era su preparador, ni me importa. El caso es que había tomado durante 16 semanas, y me estará viendo, obviamente, que estaba tomando 200 microgramos de T4 y 100 microgramos de T3. Es decir, Raúl, nada. Claro, chico es consciente de que no sabe lo que... Porque, no sabes. Por eso estábamos hablando que tiene que haber alguien al volante. Porque, eso es lo porque, que, el ejemplo que estaba poniendo. Porque, ahí, Raúl, en el momento que nos encontramos de esta vida, lo hemos hablado muchas veces, es que el mundo del deporte ha normalizado todo eso. Yo me he hecho las manos a la cabeza. O sea, yo te digo una cosa, yo miro esto, pasa que, claro, hay un momento donde me tuve que posicionar, porque si me hubiera dejado llevar por la corriente, ahora ya, bueno, yo creo que ya como preparado, ya no. Primero que ya siento de muchas cosas que ni las siento caminar. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que hemos normalizado cosas, la gente ya, los chavales, la gente que empieza, ha normalizado cosas que ya son como que son normales. Sí, sí, total. Yo mi primer preparador que tuve, que era una eminencia, que era un preparador y su mujer, era médico deportivo, la educación que yo tuve es no uses nada que no sea necesario. El culturismo es por si acaso esto, por si acaso esto, por si acaso esto, para llegar a la competición, y por si acaso tomo esto. Yo tuve, empecé desde ahí. Yo cuando me comparte el deportista a todos estos, ¿no? Porque vienen y... nosotros tenemos aquí unas herramientas. ¿Cómo está tu tiroides? ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. ¿Por qué hay que usar nada? Porque prefieren comer más y usar pero pastillas. Pero el 99%, el 90, el 90% de las preparaciones que llegan hoy a nosotros... Está normalizado usar este tipo de suplementaciones. Hostia, al preparador se lo hace fácil. Claro que se lo hace fácil. O sea, tomar T3 y T4 hace más fácil que llegar a tomar una puesta a punto. Pero claro, cuando ese deportista lleva 5, 8 años, 10 años, tú sabes lo que ocurre. O sea, ya el deportista te llega con un hipotiroidismo subclínico. Al principio no pasa nada, subclínico, pero ahora deja la preparación, se pone como una pepa gordo, pero ahora para no ponerse gordo la seguimos poniendo. Quiere decir... Ha llegado un momento donde el mundo del deporte está montado en un carro. Este deporte tiene esas peculiaridades de que hemos normalizado cosas que, bueno, que yo siento no normalizarlas en mi vida, como compartíais antes otras cosas. No, no. Si no es necesario, y como tú bien dices, esas analíticas que te dan en ese control, si no es necesario, no, yo no lo voy a usar. Claro que no. O sea, si tienes que comer y apretar la comida, apriétala. Mira. O sea, tú y yo hemos apretado la comida. Hombre, ¿sabes? Está claro. O sea, antes era... a base de tirar de cuerpo, y las puestas a punto eran, lo sabes, o sea, las puestas a punto eran increíbles. Al límite. O sea, pero era a base de tirar de fuerza de voluntad. Quiero decir que yo creo, como ahora escuchaba a Sergio, ¿no? Creo que es muy importante, y no es un consejo para nadie, pero siento que es muy importante, no un preparador cuántos deportistas prepara, sino también el apoyo de cuánta experiencia tiene en este deporte, cuántos años lleva en este deporte. O sea, siento que la experiencia en este deporte es el gran plus de una preparación, porque esto es mucho más sencillo de lo que lo hacemos. Para ti, para él y para mí, sabemos que esto es, llevamos toda la vida, es sencillo, o sea, es sencillo prepararlo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que no lo creen. No lo creen. Bueno, a mí me da igual, ¿no? Yo no tengo que justificar con nadie. Somos dinosaurios, que nos llaman dinosaurios, la gente joven de día nos llama dinosaurios como sinónimo de qué sabrá este si no tiene ni puta idea. Bueno, ya, pero... Y la gente nueva que viene les llena tanto los pájaros con la cabeza como con cosas de esas que has dicho, ¿sabes? Venga, toma esto y toma este veneno y antídoto, y ahora este veneno y ahora otro antídoto. El movimiento que se hace hoy en día es el siguiente. Dices, yo tomo hasta aquí, hostia, y me sube la tensión. Lo lógico sería decir, baja, para que te baje la tensión. Y entonces el movimiento es, tomo esto para poder seguir tomando esto, pero como ya con esto la tensión no me sube... Me tomas. Y entonces ya entras en un bucle. Es como lo del Blas en Cruz con descanso. Dices, bueno, me estoy tomando uno, pero ahora voy a descansar con medio. Claro, pero si estás descansando con medio... Luego ese uno ya no te va a hacer efecto, tienes que ir a uno y medio, claro. Entonces ese uno y medio del descanso se tiene que ir a 750. Es un bucle, es un bucle de que cada vez va subiendo. Lo que nadie dice a la larga, por ejemplo, con el tema del Blas en Cruz, te dice, eso a los 10 años te va a perjudicar más que beneficiar. Solo se mira el primer año, el segundo, pero claro, no dicen, oye, esta práctica dentro de 15 años, desde luego, te está perjudicando más. En los progresos, digo, ¿no? Ya en la salud. Hostia, que a mí el otro día me vino un nene en el gimnasio, 21 años.
es que me baja la libido. Digo, tío, con 21 años tenías que tener la chorra como el marmolillo, no, escucha, y hacerte ¿y si tres pajas al día. Y si te baja la libido es una consecuencia de algo que has hecho, asúmela. ¿Qué opináis vosotros sobre el entrenamiento de restricción de flujo de sangre? Eso está ahora mismo... Bueno, eso... De moda, eso viene de los 90. No, es más viejo que el hilo. Bueno, se está hablando bastante en las redes sobre ese tipo de entrenamiento, sobre el estrés metabólico que tiene gran impacto a nivel hormonal, IGF-1 en zonas locales, yo qué sé. Yo no creo que tenga un mayor impacto que otro sistema de entreno, por ejemplo, pesado. Prácticamente se basa más en crear estrés metabólico, y el estrés metabólico es uno de los puntos clave en la hipertrofia, ¿vale? Pero bueno, yo no creo ni que esté de moda ni en auge, siempre ha estado ahí. Hay las investigaciones que hay con bastante evidencia en hospitales japoneses, sobre todo con personas mayores inmovilizadas, con flujo, pues eres capaz de reclutar desde principio la fibra blanca de potencia, las que más miofibrilla tienen y más capacidad tienen para hipertrofiarse sarcomáricamente, pues con el flujo, ¿vale? Pero que el utilizar una superserie, una triserie o un respause, al final crea ese flujo sanguíneo o algo parecido, al no dejar recuperar esas fibras tipo 1 para que en la siguiente serie, desde la primera repetición, ya estés trabajando o mantengas más tiempo bajo tensión de esas fibras tipo 2. Es decir, no es que no valga, está ahí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerte un torniquete o una oclusión. No lo puedes utilizar en todas las partes del cuerpo, pero yo, sinceramente, abogo más por algunos sistemas como las descendentes, el respau, que utilizar oclusión. Uh-huh. Hacemos como siempre, pero contestamos los cuatro la pregunta. Sí. Vale, yo lo que pienso está muy en consonancia con Raúl, porque, a ver, los estudios que yo he leído, no sé si es correcto, sí que era sobre personas ancianas, pero claro, una persona anciana no tiene 50 de brazo, yo tampoco. Pero a ver, luego queda, dices, sobre el papel, está muy bonito el decir, no, esto está demostrado y tal, la evidencia científica existe, pero hay un problema. En la práctica, un tío con unas estacas como Roberto, ponle una gomita y que pueda llevar la serie a la práctica sintiéndose cómodo para llegar a ese punto de efectividad. Entonces, al final yo creo que es mejor abogar por un respause, por una super serie, y que por no una sabes, que no sabes, es que no esa, vas, simplemente es que no vas a estar cómodo. Esa oclusión, ¿qué oclusión obtienes? Claro, ¿cuánto, hasta dónde aprietas? Te puedes lesionar y partirte, claro, es que es muy complicado saberlo. Yo te podría decir, a ver, que los estudios que hay, la gran mayoría son en rehabilitaciones y demás, o de series no llevadas al fallo. ¿Qué sucede si haces oclusión llevándolo al fallo, por ejemplo, como entrenamos la gran mayoría? Pues que de eso no hay estudios y no está tan claro. Es hacer un ejercicio anaeróbico, más anaeróbico, impidiéndole el flujo. A ver, en la teoría pinta bien y en la práctica funciona, pero yo siempre, todo lo que he visto de estudios y tal, funciona con series largas, convencionales. De hecho, te dicen que tienes que utilizar un 30-40% del peso habitual. Es decir, es para no trabajar al fallo y conseguir quizás ese mismo estrés metabólico que si fueras a mayor intensidad. Claro, pero estamos hablando... Claro, estamos hablando que eso es un sistema que en realidad es quien lo hace. O sea, si tú haces curl de bíceps con 60 kilos, le vas a poner 20 con una gomita y te vas ahí a gusto, es que para casa. No tendría sentido la oclusión trabajando el 80 o 90% de una RM. Claro, es más de lo mismo. Articulación hecha polvo, rota, descanso del sistema nervioso, épocas puntuales. Vale, método general. Ahora, si yo tengo una lesión, por ejemplo, me lo voy a inventar una hipótesis, tengo una lesión neuronal en la que pierdo fuerza, quizás en el brazo mal o en los dos, en el que tenga el problema, a lo mejor sí me conviene esa oclusión para activar esas fibras, esas fibras blancas en este caso, supuestamente que se hipertrofian con la oclusión, por esa falta de fuerza debido a ese problema. Sí, o una lesión, a lo mejor, ¿sabes? Una tendinitis, claro, que sabes que no te permite cargar mucho peso. Espera un segundito, si quieres te comparto. Sí, claro. Yo siento de que como, bueno, voy muy en consonancia con lo que dicen ellos, que en momentos de rehabilitación o de algún problema puntual, pero esto es personal, cada deportista, oye, sí que tiene una función. Ahora, el deportista que quiera experimentarlo y vivirlo, oye, perfecto. Yo, personalmente, por mi manera de ser, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar?
sea, un deportista que entrena con una intensidad a unos niveles brutales, con una oclusión, o sea, el tanto por ciento de posibilidades que en ese tiempo tenga algún derrame o tenga, más allá del beneficio, una lesión, para mí es grande. Yo no sé esa gente que lo hace, cómo es la serie y hasta dónde está dispuesto, pero yo sé cómo entrena un deportista que yo preparo. O sea, nunca en la vida, nunca en la vida se me ocurriría colocarle una oclusión. O sea, personalmente, respeto a cualquier deportista que lo haga. Ya a mí no se me ocurriría, con series, como yo entiendo que tiene que ser una serie. No, no, tengo una serie de pierna imposible. O sea, hay momentos yo donde yo, hay momentos en mi vida donde yo me pregunto, ya me lo preguntaba cuando era deportista, ¿hasta dónde vamos a llegar por un centímetro de brazo o por medio centímetro de brazo? Yo, es mi mirada, ¿sabes? Ahora, yo te invito a hacer una serie como yo siento que hay que hacer una serie para crecer. Yo siento de que es más fácil ponerte la oclusión que hacer una serie como yo te diga. Me dejas un segundito para que lo pillen mejor. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Miguel la primera vez, y Miguel, la primer test que te hacía, bueno, primero decidía si te cogía o no, a mí me costó 5 años. Y el primer día que he compartido me dijo, pero tú haces... porque aunque ha dicho que estás dentro de los cuatro en el grupo... Estaba en el meñique, sí. Pasa entre líneas. Él te decía, haz un entrenamiento de pierna, tenía que ser de pierna. ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo haces? Y yo me acuerdo que, ¿cuánto más 60? Yo no sé si te dije 200, un cojón de peso. Y hice la serie, tal. Yo como hice, fíjate, la serie que me va a dar. Se ha flipado. Y me dijo, espérate, vamos a hacerla ahora así como yo te diga. Y creo que me puso, no sé, diría que 30 kilos por cada lado, tío. Y yo creo que ha sido la única vez que he vomitado entrenando. Y estoy muy malo. Y realmente es que hay que entender un poco, porque tú veías, o sea, yo, el primer programa de Miguel, me acuerdo cuando me lo dio, tú veías el primer programa y decías, Miguel, joder, si solo son 12 series de pierna. Pero cuando entrabas en el entrenamiento de Miguel, y eso era algo que tenías que sentirlo de verdad, entendías que una gomita no ibas a necesitar para llegar a ese punto extra. Pero fíjate que has comentado algo novedoso que no lo es. En cambio, sí es novedoso que estamos viendo, sobre todo entrenadores mundiales reconocidos como Charles Glass, entrenar con la electroestimulación. Sí, uh-huh. ¿Vale? Que eso sí es curioso. Uh-huh. Eso sí es curioso. Yo no digo que el entrenador la goma suprime a ese entrenamiento de alta intensidad, de respawn, descendiente, etcétera. Pero yo creo que a lo mejor tiene cabida hueco en cualquier momento del año, como era ese error cuando hay lesiones. Claro. Sí, totalmente. Eso ha quedado claro. Claro. Eso ha quedado claro. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo que he salido del COVID, 12 kilos perdidos en 10 días, esto, pues hubiera sido un buen momento de empezar con algo así, en vez de nada más llegar, pum, peso, por ejemplo. Yo empecé con caña. Creo que es personal, muy personal. Yo, si tú me preguntaras a mí, yo no lo haría nunca, ¿ves? Pero no estoy recomendando, no estoy diciendo que sea lo que tiene que hacer otro, ¿sabes? Ni estoy con esto aprobando o no aprobando. Creo que es tema personal. Te estamos hablando cuatro profesionales del deporte y que ni siquiera porque nosotros cuatro coincidamos es porque tenga que ser la verdad. Siento de que este deporte, al final, todos tenemos nuestro termómetro, ¿sabes? Y que es muy interesante que cada deportista tenga su termómetro en qué decide acceder. Yo, a lo largo de mi vida, tanto como deportista como entrenador, he decidido no acceder a cosas, aunque estén de moda. He tenido que tomar una posición, porque si me hubiera montado en todo lo que salía nuevo, en todo lo que se ponía de moda, hubiera parecido el saltito de estar con lo, porque a mí no me han pasado 3 años o 5 que llega uno y se monta en todo eso y deja este deporte. Cuando llevas 30 años en esto, si te hubieran montado en todo lo que había llegado de moda porque decía que tenía buena pinta, o sea, me hubiera vuelto loco. Al final siento que cada uno tiene que tener su brújula y decidir, más allá de la moda, si entra o no entra ahí. No porque sea mejor o peor, sino porque sea lo que tú decides. Yo soy muy precavido para esas cosas. No en el entreno soy precavido. Sí que soy precavido, claro, no hago nada a un deportista que no pueda hacer capaz, pero íbamos al máximo potencial. Pero sí que hay algo dentro de mí que siempre ha sido precavido en reglas generales con la suplementación o con este tipo de cosas, pero no porque tenga que ser una referencia para nadie. Yo no lo haría. Diferentes como yo, que he tenido mi parte de investigador,
personal, privada, y lo he probado todo. Entonces, Rafa, yo lo he probado. Lo he probado todo porque la parte que más me ha gustado del culturismo es la investigación. Y todo, y creo que soy conocido por eso. Entonces, el tema de la oclusión, yo personalmente, y todo el que ha visto que lo ha comprobado, está bien que tengan la experiencia para que no lo haga más, no hacerlo más, porque prácticamente hay sensaciones con el respaldo, con la super serie, con la triserie, con la serie gigante, pero la oclusión, yo invito a que se pruebe para que no lo tengas que hacer más en la vida. Yo hoy la hice un entrenamiento. Claro, igual que yo. O sea, y no le terminé. Claro, no le terminé, pero por lo que te dije, porque tú vas programado. Tú vas programado a un tipo, lo que estaba explicando Miguel, tú vas programado a llevar la serie a un punto y te das cuenta que la goma que te pones te molesta para llegar a ese punto. Entonces le dices, vamos a ver, o sea, se trata de que la goma, el beneficio que te tiene es el ahorrarte el llegar a ese punto, pero tú, y lo estaba hablando ahora con Robert, psicológicamente, cuando ya estás en un nivel, necesitas llegar a ese punto. Sí, 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 respetable. O sea, el atleta necesita llegar a ese punto. Todo respetable. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, esta iba para Rafa. Vaya, hombre. Ha dicho antes una cosa que veo interesante. Que... A ver. Que sea fácil, ¿eh, Rafa? Esto es mentira, seguro que es mentira lo que has dicho antes. Está apuntado, o sea, está rebuscado. Nada, esto es súper fácil. ¿Qué indicadores fisiológicos recomiendas tener en cuenta antes de meterte en el mundo de la nobleza arte con las esteroides? Por ejemplo, como bien ha dicho, tu tensión. Eso hay más de uno que no sabe su tensión. Eso es lo básico. Y aparte de eso, es lo mínimo. ¿Qué otros indicadores? Como a nivel de testosterona, por ejemplo, ¿no? Hombre, está claro. Una... ¿Qué otro? A nivel de perfil lípido. Bueno, a ver, está el básico, que lo puede tomar cualquier persona en casa, que es la tensión, sí. Y sobre todo cuando vas a utilizar... fármacos vasoconstrictores y saber lo que es un fármaco vasoconstrictor y vasodilatador. Es que hoy en día prácticamente el culturismo de competición que se utiliza esteroides tiene su parte de farmacología. Esto es indudable. Entonces hay que saber cosas básicas y tienes que saber. Y a nivel de analítico, va a pedir una vale, analítica. Voy, efectivamente. Entonces, después de lo básico, que es súper importante porque la tensión arterial es tu seguro de vida y tú puedes tener un 14-10 y ni siquiera dolerte en la cabeza. ¿Vale? O sea, eso es fundamental. Y después ya no hay nada más básico. Ya lo que existe es fundamental. Una analítica donde consista en una bioquímica general de sangre, una bioquímica de orina y un sistemático de orina. ¿Vale? En el culturismo, incluso es más importante, sobre todo en las personas avanzadas, mirar lo que es el sistemático de orina. ¿No? Fíjate qué curioso, porque... Una desvariación en una bioquímica de sangre puede detonar en un desequilibrio de algo que ese órgano, ese problema se puede regenerar o con medicación se puede. Pero cuando miramos un sistemático de orina en el que podemos encontrarnos proteínas en orina, albumina, un pH demasiado bajo, eso puede indicar un daño irreversible. Y si no lo ves, no lo sabes. Hacer algo más directo para aquellas personas que quieren iniciar, ¿no? A la hora de pedir una analítica general, general, que diga, general, una analítica general, general, tiene su indicativo. Efectivamente, una bioquímica de sangre general contiene el perfil lipídico, sí, de colesterol, sí, creatinina, transaminasas y ya en atletas más avanzadas, más avanzado, el típico problema de los esteroides, una elevación de la ferritinina. Que puede pasar. Si utilizas cualquier esteroide, vigilar los niveles de testosterona completo, algo completo. Antes de iniciar la etapa. Hormonal, sí, pero en alguien ya que haya utilizado esteroides, alguien que no lo haya utilizado principiante en la vida, en su vida, tiene que hacerse lo que es una bioquímica de sangre y orina general. Que ahí viene todo, no hay que buscar nada específico. Si hay algún indicativo a tener en cuenta. No, pero si hablamos de la base, que aquí es la pregunta más importante, la tensión arterial. O sea, sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, ¿eh? Y es más, fíjate que antes se consideraba óptima un 12-8 y hoy incluso se considera más un seguro de vida tenerla un poco más baja, entre 11-7 sería lo ideal, ¿vale? Por lo tanto, hay muchísima gente que tiene alta presión arterial y no lo sabe. Y ahí es donde se presenta lo que se le llama, ¿no? El asesino silencioso. O sea, te va. Y si aparte de eso, tú dices, bueno, soy un atleta
y quiero perder grasa y tengo que utilizar quemadores. Tienes que saber que el clenbuterol, por ejemplo, incluso siendo un fármaco que te estimula, que parece que te sube la tensión arterial, que te la sube en exceso, en bajas cantidades te vasodilata y te baja la tensión. Yo, por ejemplo, yo tengo medicación, por recomendación médica, ¿no? Soy hipertenso, y a mí el clenbuterol es que me deja sin tensión. En cambio, el clorhidrato de efedrina, la yoimbina, o sea, no se puede tomar. Es un vasoconstrictor total, te pone la tensión por las nubes. Si tú de por sí ya la tienes óptima, 12-8, y abusas del clorhidrato de efedrina, se te pone a 15-9. Eso durante mucho tiempo te va dañando corazón, riñones y ojos. Así que la base es sin duda la tensión arterial, que puedes comprar el aparato, puedes ir a medírtela a una farmacia en cualquier momento. Bueno, creo que la ha dicho, vosotros. No, que la ha compartido todo perfectamente, o sea, está para mí está muy bien explicado como la ha compartido. Para mí es muy importante el conocer los valores basales tuyos. Claro. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, sí, pero te explico, porque yo, por ejemplo, yo tengo síndrome de Gilbert, ¿vale? Entonces, mis lecturas de bilirrubina siempre son altas y aparte las enzimas las transaminasas, siempre las tengo más altas de lo normal, por lo tanto, yo sé hasta dónde puedo subir las transaminasas, si estoy en un ciclo, cuáles son mis signos de alarma, ¿vale? Porque mucha gente, por eso es muy importante, antes de tomar nada, saber tus signos, tus valores basales absolutamente en todo, pero lo básico también es lo que dice Raúl, la tensión. Es que, y antes hemos tocado un poco esto por encima, es que yo creo que si tienes la tensión alta o si se te sube en cuanto tomas un poquito, tío, eso también es genética. Una oportunidad. A ver, vengo de una bajada de peso, mido 1,78, pesaba 86, he llegado a pesar 74 y hemos ido progresivamente metiendo carbohidratos. Más o menos eran 50 minutos de cardio 5 días en semana y ahora mismo estoy en 455 de carbohidratos netos al día. Pero llevo 2 semanas sin tocar cardio y no he subido aproximadamente 300 gramos de peso. Mi condición no se ha visto perjudicada, incluso he ganado masa muscular. Mi pregunta es la siguiente: de cara a volumen, que probablemente lo arranque en 2 o 3 semanas, ¿me recomendáis seguir sin el cardio y aumentar el volumen de entreno? Más o menos estoy entrenando 1 hora y media, con unos 40 segundos de descanso. Para mí la pregunta primera la tengo que tener clara, ¿sabes? Es, ¿tú tienes un preparador? Sí. Sí. Entonces, yo como base no te voy a contestar, porque contestarte, yo hablo por mí, ¿eh? Contestarte yo teniendo un preparador me parece que no es honesto por mi parte, ¿sabes? Mi preparador está por aquí. Ah, ¿está aquí? Entonces, contesta, sí. Vale, entonces... No, porque al final, ¿qué ocurre? Yo para mí me gusta ser... No, pero en lo moral yo creo que está perfecto. Claro, o sea, para mí, para mí siempre, para mí es muy importante ser muy respetuoso con el trabajo del entrenador. ¿Por qué? Porque desconoces totalmente dar opiniones sin saber el metabolismo de la persona, la genética de la persona. Hay una cantidad de información que tú desconoces que el preparador sí que conoce y que entonces tú, con tus conocimientos y experiencia, te pones a abordarlo y a decirlo todo muy bonito, pero enfoca primero la para cara mí que está poniendo el preparador. Claro, primero para mí es no tengo ni idea de ti. Necesito mucha necesito mucha más información, un encuadre de información como para poder darte una opinión. En segunda, si tienes preparador, yo ya nunca me presto a decir nada cuando un deportista tiene un preparador, a no ser que sea aquí ahora que es tu colega. Sí, que es tu amigo, ¿sabes? Y ya, bueno, ahí si quieres entramos. Yo, mi consejo es que cambies de preparador. Pues mira, yo sí que te voy a responder una cosa porque no es meterme en su trabajo, es una opinión que yo tengo, que siempre digo, ¿vale? Cardio, siempre, salud cardíaca, sí. Ya está, volumen o definición. Flexibilidad, o sea, metabólica. Es algo que tener un buen corazón nunca te va a perjudicar. Yo, como Robert ha dicho esto, te voy a decir, cardio nunca. Si quieres acabar como él. Yo correr solo de la policía o de Hacienda. No. Yo, claro, cardio, al final. No, yo, y te, a ver, lo que dice Robert, ya no es por tu consulta, sino yo como yo lo veo. Es que lo del cardio yo creo que también depende del entreno. Hoy, por ejemplo, Robert y yo con Elena hemos hecho pierna y yo, de la manera que yo entreno, yo no necesito cardio. Entiendo que Robert, que es bastante perro entrenando,
pues necesita hacer cardio. ¿Verdad? No, pero yo hablo de cardio de baja intensidad, no un cardio de quema de... Pero yo a eso no le llamo cardio. A ver, claro, es que ese es el rollo, es que ya se llama cardio, claro. Se llama cardio y la tira a la basura. Yo cuando claro, el deportista me dice el deportista, no, estoy haciendo cardio, y digo así, a ver, dime cómo haces el cardio. No, mira, eso sí ha pasado. Yo entiendo cardio como quema de grasa, 130 pulsaciones, una cosa, no, típico cardio que ves a todo el mundo andando. Mira, un tema importante, y hemos hablado antes de la hipertensión. Yo soy hipertenso y yo casi no tomo medicación porque hago cardio. Tú, aunque no seas hipertenso, hacer cardio te va a beneficiar, a tenerla un poco más bajo, por lo tanto tienes un seguro de vida. Leve, estoy hablando de 20 minutos por la mañana, 20 por la tarde, y aparte es que mantienes la flexibilidad metabólica, es decir, un entreno sí mantiene la flexibilidad, ¿vale? Y si equiparamos, equilibramos calorías, pues al final quemas, puedes llegar a quemar lo mismo. Pero yo soy partidario de que mantenga el cardio. ¿Más volumen de entreno o no? Eso ya depende de la periodización sí. De cada uno. Pero al margen de eso, yo opino de que no deberías de dejar el cardio. Ojo, pero como has dicho, no por el consumo calórico, porque como has dicho, claro. He dejado de hacerlo. Claro, no he subido de peso. No, porque realmente es que el cardio, ¿cuántas calorías te quema? Quema muy pocas. Calorías, es que son 100 gramos de avena. De sí, estar sí. Sentado viendo la tele media hora a estar haciendo cardio, eso que te pone en la pantallita, he quemado 400 calorías, es mentira. Ese mismo tiempo, sentado en el sofá de tu casa, yo hubieras quemado 250, solo has quemado 150 de más. Y 150 es un yogur. Claro. Sí, una sesión de cardio no. Son 50 gramos. Ahora te puedes dar cuenta de que. Ahora te puedes dar cuenta, y ahí es un temazo, te puedes dar cuenta de que si hubieran 100 preparadores aquí, 100, bueno, preparadores, lo que se llaman preparadores, ¿vale? 100, te encontrarías que no ajustarías una verdad absoluta, ¿sabes? Porque aquí ves 4, ¿sabes? Yo personalmente no te contesto porque es lo que te he dicho, ¿sabes? Porque sabía que ahora mismo él va a compartir una cosa, Sergio va a decir otra, con lo cual tú no vas a sacar nada en claro, ¿sabes? O sí, por lo que ha dicho, a lo mejor porque te apoyes más aquí o allí, pero que hay un... Es que yo te lo digo tan claro, o sea, tú tienes un preparador, ¿sí? Cámbialo. O sea, cambia de preparador o haz caso... Si tienes esas dudas, claro, yo lo cambiaría, yo es que claro, si tienes claro... O sea, yo cuando tenía un preparador, yo hago lo que me hace mi preparador y siempre decía, los barcos llevan todos a puerto, ¿sí? Sí, pero si yo estoy en mi barco... Y estoy mirando constantemente lo del barco de al lado y lo del barco de al lado y qué es lo que hace el otro y qué es lo que hace el otro, me está perdiendo de estar centrado en lo que tengo que estar y me va a empezar a crear dudas, inseguridades que van a estar afectando a mi entrenamiento y a mi relación con mi preparador. Para mí, yo tengo claridad en eso y eso es lo que le he dicho a mis deportistas. Tengo claridad, no, yo voy en este barco. Si voy en este barco, oye, si luego ya no estoy coherente con lo que se me está diciendo, oye, cojo... Cambio de barco, pero ir en un sitio, hoy el mundo, como lo vivimos, con la cantidad de estímulos que hay por las redes sociales, o sea, se os hace a vosotros tan complejo este mundo del deporte, antes lo hablábamos con él, para nosotros era más sencillo, teníamos un preparador y hacíamos a 100% lo que nos decía, pero no teníamos tantos estímulos como vosotros. Vosotros tenéis 200.000 estímulos, 200.000 personas hablando por YouTube o por Instagram habiendo leído no sé cuántos libros diciendo que son las verdades de las preparaciones. Y esto, mira, tú te pones a estudiar y puedes explicar muy fácil y sacar 1.000 teorías. Ahora, ¿cuánta gente preparas? ¿Cuántos estudios clínicos tienes de verdad? No de que decir algo muy bonito, que queda muy bien. No, ¿cuántos deportistas has caminado desde esto que hablas? Y después que te dan una respuesta. Chicos, tenemos que ir cortando. Entonces, bueno, ¿vale? Para mí esto que te compartía es, yo, si estoy con un preparador, camino, lo cual no quiere decir que no estudies, que no evoluciones, que no compartas con tu preparador opciones. Oye, ¿qué te parece esto? Que incluso, oye, no sé quién me ha dicho esto. Bueno, eso son cosas personales, pero... Perfecto. Ahí lo tienes. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, no sé si alguno queréis decir algo más. Tú, Miguel, si quieres decir algo en concreto al público o... No, la verdad es que la verdad es que al principio, ¿sabes? Es como que me parece muy interesante lo que hacéis. No porque sienta de que lo que se dice aquí tenga que ser ninguna verdad para nadie. No, es la nuestra, la de cada pero, uno. Pero sí que me parece, hoy que estoy aquí, me parece que un altavoz en el cual simplemente los seres humanos puedan haber personas que hablan desde la experiencia. Algunos a través también del estudio y del conocimiento, pero que eso lo ha apoyado con la experiencia y con la práctica, claro, sí. Eso simplemente es una gran posibilidad que le estáis ofreciendo a muchas personas, más allá de que haya gente,
que lo quiera coger o que no lo quiera coger o que haga crítica de eso, porque vamos a tener claro que siempre que estamos en un lugar y estamos como referencia de algo, siempre va a haber gente que te va a empatizar o va a estar de acuerdo contigo y gente que no va a estar de acuerdo. Pero creo que vuestra labor no se trata de estar peleándose o friccionando con aquel que hace un juicio, sino con la labor de altavoz para aquellas personas que resuenan y que quieren caminar o que cambian una mirada, ¿sabes? Que la están viviendo desde un lugar y que al escuchar algo, hostia, tienen una mirada nueva o nuevas posibilidades de poder mirar este deporte. Al final hay mucha gente que está empezando, que este mundo en el cual estamos ahora, hoy en día, está lleno de tanta cantidad de sobreinformación que a los chavales se les hace muy complejo poder decidir o poder ver entre tanta hierba cuál es el camino, que bueno, que yo no digo que lo que se diga sea una verdad, pero que al menos sí que se está hablando desde la experiencia y desde la práctica, que eso para mí es fundamental. Sí, mira, o sea, hay una cosa que añado yo. Yo cuando hablo y doy un consejo, en realidad digo lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho a mí cuando empecé, claro, y que nadie me dijo. Claro, total. Entonces, es para evitar ciertos problemas que luego pues todos hemos tenido de lesiones, claro, de cosas. No, y realmente el programa se hace un poco por eso, porque el mensaje del culturismo no estaba saliendo de culturistas. No es que tengamos la verdad absoluta, sino que ahora estamos dando, sobre todo a la gente que empieza, una opción. Oye, mira, tienes la gente que te está contando lo que hacemos los culturistas y aquí tienes a culturistas con nuestra verdad, mejor o peor, contando lo que hemos hecho nosotros. Ya al menos tienen una opción que elegir. Ya son, tienen donde escoger. Ahora tú ya decías hacia qué lado irte. Pero antes, por ejemplo, es que era todo gente contando lo que hacen los culturistas. Sí, lo que tú dices, sí, la experiencia de haberlo vivido, el ser un culturista de competición. Para mí es vital, porque toda mi vida he estudiado, tanto como dice él, toda mi vida ha sido estudiar sobre este deporte. He estudiado 6 y 8 horas, cuando ya había momentos en mi vida donde todo era esto. Y además, he escuchado, creo que tú eres licenciado, sí, y he escuchado a médicos. No soy licenciado, pero bueno, he estado como estudiando fuera, tanto como un licenciado. Te aseguro, 6 y 8 horas diarias más mi trabajo. ¿Por qué? Porque me apasionaba esto y quería saber, como Raúl. Pero he estado con médicos y he escuchado a médicos, y los médicos con más sabiduría que yo he escuchado han sido aquellos que no han tenido una verdad absoluta, sino que han dicho, hasta el día de hoy sabemos esto, pero mañana puede salir algo. Pero no dejas de no saber lo que está ocurriendo. Pero para mí la base de que estamos hablando es el que uno puede decir muchas cosas bonitas, puede estudiar un libro, puedes incluso haber estudiado una carrera de medicina. Pero si no la has vivido. Pero, mi amigo, no te asegura a ti nada. Puedes explicar muy bien y todo muy bonito, pero si tú no tienes estudio, si tú no lo has practicado o no tienes un... Has tenido atletas con los cuales tienes el estudio clínico, has trabajado con ellos, ¿sabes? Tienes tus analíticas, tienes tu trabajo, tienes tu entreno, has visto lo que ha evolucionado. No estamos hablando de teorías, que es lo que hay en la gran mayoría del mundo. ¿Sabes cómo se consigue? Con años. En las redes sociales hay páginas con 1 millón de seguidores que solo se basan en la teoría. Claro. Y está bien, la teoría está ahí, sí, está bien. La teoría está bien, solo es teoría, teoría. No, teoría, el problema teoría, que tenemos teoría, los seres humanos. Claro, pero la teoría está en los libros. Claro, la experiencia, exacto, está en las personas. Eso es. El movimiento que tenemos los seres humanos es que todo lo que estamos escuchando, yo lo veo en deportistas que llegan a mí. No, es que, ¿sabes? A ver, el mundo del deporte, del culturismo, tenemos que ser conscientes, no olvidemos. Aquí no hay millones, no hay dinero como para hacer estudios científicos comprobados con 100 atletas, estudiado, comprobando estos sistemas, esta suplementación y con los años ver cómo eso evoluciona. No lo hay, son teorías que algunas personas que las ponen encima de la mesa y que parecen que son verdades. No, aquí la verdad es la que cada uno va, y algunos hemos tenido la suerte de poder tener un equipo al lado donde hemos podido tener estudio clínico, no solo la teoría, sino la práctica, y ver una evolución con una cantidad de atletas. Eso nos ha permitido una experiencia, tampoco una verdad absoluta, pero sí que puedes decir, oye, a Raúl le ha ocurrido eso, Sergio es un hombre con muchos años de experiencia, muy, muy dado a los estudios y a la práctica, y tú un tanto por ciento igual. Quiero decir, tenéis una muy buena base, siento que tenéis una muy buena base para poder plasmar al mundo lo que vosotros sentís. Que van a haber personas que van a criticar, como está diciendo, siempre, pero eso ha pasado siempre en la vida. Pero que puede haber nenes y puede haber personas que les cambie la mirada o que quieran indagar y practicar desde ese lugar o con otra forma, otra visión del deporte, hostia, simplemente por eso vale la pena de ponerlo encima, ¿no? Y ahí, así que os felicito. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti también, Miguel, por estar aquí y cedernos tu tiempo. Así que nada, espero que haya gustado, este es el primero, ya empezaremos con más. Un saludo a todos. Hasta la vista, amigos. Chao.